Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar esta sesión 8 del curso de Stata. En la sesión anterior había quedado pendiente este último caso, sino este último caso está vinculado a la estimación del estadístico de prueba, que es el estadístico T. Este estadístico define dos valores, es decir, cuando la desviación, la varianza es corregida o la varianza es no corregida. En este caso, el programa solamente va a considerar uno de ellos, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que quieran, ustedes, la otra opción es la que tendrían que calcular. Bueno, para nuestro caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Nos vamos acá al caso 6. Y empezamos. A ver, voy a iniciar una sesión en Stata en principio. Estamos aquí en Stata. Voy a ingresar a mi carpeta de trabajo. Y voy a limpiar todo lo que hay en la ventana de resultados. Bien, ahora entonces, leyendo el enunciado, dice, ¿no? En su calidad de comprador comercial de un supermercado. Del almacén se toma una muestra aleatoria de 12 sobres de café de una empacadora, de un proveedor, ¿no? O sea, el proveedor a la empresa de supermercados le entrega productos, en este caso es una marca X, y el compra, o sea, digamos, el comprador comercial lo que hace es, quiere hacer una prueba, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, si ustedes han leído el enunciado, es que la compañía empacadora está afirmando que el peso mínimo promedio de su café es de 16 gramos por sobre. O sea, eso es la especificación que dice el proveedor. Que el café, cada sobrecito en promedio tiene 16 gramos. Eso es lo que afirma, ¿eh? En la parte de abajo está eso, acá, ¿ver? Ustedes lo leen esta parte. Entonces, para ello, el comprador comercial quiere comprobar eso, ¿no? Entonces, para ello ha tomado una muestra de 12. Y a esos 12, va a calcular, ¿no? Calcula el peso promedio de esos 12. Ese es el peso promedio. Y la desviación estándar asociada a esos 12 es esto de acá. Entonces, lo que pretende es, dice, puede aceptarse esta afirmación, o sea, la afirmación del proveedor, si se asume un nivel de confianza del 90%. Entonces, ya sabemos que esto en Stata podemos calcularlo directamente. Recuerda que en la clase anterior yo había puesto algo como esto, ¿eh? No sé si les comenté, pero bueno, vamos a aclararlo de todas maneras. A ver, esto de acá, ¿ves? Acá les he puesto estos valores de acá de la izquierda. Aquí, generate, ¿no? Replace. El promedio encima, eso se hacía con un propósito ilustrativo de resumen del enunciado de la pregunta. Pero en realidad acá ustedes pueden aplicar directamente acá la prueba ZTSI o TTSI, dependiendo qué es lo que quieran. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá. Acá, en este caso de frente, ¿no? Vamos a aplicar, a ver. Estamos en el último caso, 6. Entonces, sabemos el tamaño de muestra es 12, entonces va a ser la prueba TTI. O sea, para muestras pequeñas, la prueba T, para muestras grandes, la prueba Z. En este caso, la prueba T. La muestra es 12, el promedio es 15.97, la desviación estándar es 0.15, y el valor de prueba en este caso será 16. ¿De acuerdo? Ese es el valor que queremos probar como hipótesis. O sea, como hipótesis vamos a sostener que ese peso, digamos, dice, puede aceptarse que lo que afirma la compañía es verdadero o no. ¿Qué es lo que afirma? Como mínimo, dice, ¿no? O sea, lo que la compañía proveedora está afirmando es que el peso promedio de su producto, de sus sobres de café, es mayor que 16, ¿no? Entonces, al decir como mínimo, que el peso promedio mínimo del café es 16, o sea, es mayor o igual que 16, ¿no? Entonces, aquí sería algo así como esto, mira, vamos a plantear la hipótesis nula, a ver, vamos a ver, acá, vamos a plantear aquí la hipótesis, ¿ya? Mira,
Mover más abajito para escribir la hipótesis. Mira, está muy grande la letra, voy a bajarle un poquito el tamaño, a ver. A ver, un momentito, por favor. Aquí está, ¿ve? Voy a bajarle a 14, a ver. ¿Nada? Acá creo que es. Tampoco me da. Formato 12, 14. Ahí está, ya. Y ahí ya se activó. 14, ¿eh? ¿Ah? A ver, H0. H0, vamos a escribir acá. H0, dos puntos. Sería que el mu es mayor o igual que 16. Y la hipótesis alternativa, H1, es que el mu poblacional es el opuesto, ¿no? Menor que 16. ¿Cuál de estas dos será cierto para un alfa? En este caso, el alfa que estamos fijando es 10%, ¿no? 10%, porque nos pide que el nivel de confianza es del 90%. Entonces, el alfa, el nivel de significación, va a ser 10%. Eso es lo que pretendemos probar, esta hipótesis. Entonces, vamos a entrar al stat, a ver, en el stat aquí, ya. Esto es lo que queremos probar, ¿eh? Entonces, estamos hablando de una muestra pequeña, o sea, T, test y. Ya, la muestra, ¿cuánto es la muestra? A ver, le damos el enunciado, la muestra es 12. Está, la muestra es 12. Luego viene el promedio, ¿no? El promedio es 15.97. Vamos a definir 15.97. Eso es el promedio. Luego viene la desviación estándar. La desviación estándar es 0.15. ¿Está bien? 0.15. Ahí está, ¿ves? Coma. Y luego, luego después de la desviación estándar viene el valor de prueba. ¿Cuál es el valor que queremos probar? 16, ¿no? Porque según la hipótesis es ese valor 16, ¿no? Ahí está, ¿ves? Entonces, coma. Y ahora sí viene level, o sea, el nivel de confianza. Será 90%. Pregunto, chicos, ¿hasta ahí está claro? ¿Me copian bien el audio? ¿Me copian bien el audio? ¿Alguien puede habilitar su micro, por favor? Y... ¿Aló? Sí, todo claro. Ya, ok, ya. Continuamos entonces. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿eh? Voy a ejecutar acá, ¿ves? Voy a bajar un poquito más. Bueno, ya está el texto ahí arriba, la hipótesis, ¿no? A ver, esa hipótesis, a ver. Mira, estamos determinando qué tipo de prueba es esta izquierda, cola izquierda, ¿no? Cola izquierda. Ya se supone que en la cola izquierda la hipótesis nula es mayor o igual que 16. Entonces, para este nivel de significación del 25%, superó el alfa. Entonces, se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver, ¿no? Voy a escribir otra vez texto acá para ir viendo eso, ¿ya? A ver acá. El p-valor, ¿cuánto está valiendo el p-valor? El p-valor en porcentaje es 25%, ¿no? 25%. Aproximadamente 25.1, 25.1. Bueno, yo lo redondeo, lo dejo en 25. Este p-valor, ¿qué relación tiene con el alfa, que es 10%? El p-valor... En estas condiciones estamos demostrando que es mayor que el alfa. ¿Qué sucede cuando el p-valor? Dice, la regla dice, ¿no? Si el p-valor es menor o igual que el alfa, se rechaza H0 y se acepta la hipótesis alternativa. Pero si el p-valor es mayor que el alfa, se acepta el H0. En otras palabras, el peso promedio de, digamos, de esos sobrecitos de café de ese proveedor, ¿no? X, que no menciona el nombre, es mayor o igual que 16. Entonces, ¿qué es lo que afirmaba el vendedor? O, perdón, el proveedor. El que provee la marca de sobrecito. Decía, ¿no? Los cafés que yo proporciono, como mínimo, tienen un peso promedio de 16. Y hemos probado eso, hemos planteado eso cierto como cierto. Hemos hecho una proyección, una prueba de hipótesis. Una proyección poblacional. Recuerda que el contraste de hipótesis es una proyección a la población. Entonces, al hacer la proyección a la población, estamos demostrando que el H sub 0, o sea, la hipótesis nula es cierta, dado que el p-valor
superó al nivel de significación. Al ser cierta, entonces estamos aceptando la hipótesis nula como verdadera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el peso promedio de todos los sobrecitos de café de ese proveedor, como mínimo, pesan 16, por lo menos 16, ¿no? ¿Se entendió, verdad, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió, no? Bien, vamos a salir de acá entonces. Vamos a ver ahora. Puedo cerrar el Stata. Vamos a entrar a otro tema. Ustedes tienen en el Drive, en la clase 8, de 8 tienen la diapositiva de esta clase. El anterior que acabo de resolver es, digamos, el que había quedado pendiente en la clase anterior. En esta sesión, el tema que vamos a ver es el análisis de regresión, para ser preciso, la regresión lineal simple. Cuando hablamos de regresión lineal, o en general el término regresión, es un tema, dentro de la estadística, es un tema muy amplio. Es como abres una puerta, pero tienes la regresión lineal simple, que es lo que vamos a ver. Tiene la regresión lineal múltiple. Tiene la regresión multivariante cuando se trabaja en el espacio, con matrices. Tiene, por ejemplo, la regresión no lineal. La regresión del tipo logística, cuando las variables son cualitativas, en este caso. La variable de resultado, la variable dependiente, es, digamos, en este caso cualitativa. En ese caso nos lleva a las regresiones del tipo logística. Una particularidad de los modelos de regresión logística viene a ser los modelos logit probit. Y bueno, el mundo de la regresión es muy amplio. Y nosotros, como ya les había mencionado, solamente vamos a ver la punta del iceberg, que es la regresión lineal simple. Y como verán, tiene todo, o sea, de fondo tiene todo un contexto de teoría, ¿no? Y esa teoría completa de la regresión lineal, acá la tenemos en estas diapositivas. Entonces, esa teoría completa nos va a abarcar netamente a lo que es la regresión lineal simple. Porque cuando hablamos, entramos al otro campo, al siguiente paso, que es la regresión lineal múltiple, se incorporan otros conceptos, ¿no? Que hay que ir evaluando según sea el caso, ¿no? Y por esa razón lo que estoy enfatizando en esta parte es que este es un tema muy amplio. Lleva a la parte, por ejemplo, el ámbito de la regresión logística le da soporte a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A que hoy en día los modelos, bueno, se oye mucho el término machine learning, ¿no? Machine learning, por ejemplo, usa modelos para hacer modelos estadísticos para poder hacer predicción. Uno de esos tantos modelos es la regresión logística para hacer su predicción. Aparte, también utiliza, por ejemplo, las redes neuronales, que también es otro concepto cuya base matemática es estadística, pero, digamos, como tecnología se aplica a través de Machine Learning, ¿no? Y, bueno, podría ir ahondando a más ejemplos. Esto es un tema muy amplio, como repito. Y aparte, ya para terminar, en su expansión de este mundo de la regresión, abarca, digamos, el tema correspondiente a la regresión bayesiana, cuyo contexto subjetivo nos lleva a otro enfoque de la regresión. En términos de concepto, para ir entendiendo, ¿por qué su término regresión, regre? La regresión parte o basa en este, o sea, se fundamenta en lo siguiente, en que, digamos, se parte de la disposición de datos, ¿no? Del pasado, por eso de ahí el término regre. O sea, quiero resumir lo siguiente, a esta fase, es decir, la regresión, más o menos en términos de interpretación literal, consiste en predecir el futuro con la información del pasado, ¿no? Predecir el futuro con la información del pasado, de ahí el término regre. Ahora, esto desde el enfoque de economía se les suele abordar con el tema relacionado a los modelos econométricos, que en realidad es lo mismo, pero simplemente es el enfoque que le dan los economistas tienen una forma de enfocar este tema y ellos se abarcan netamente a los modelos econométricos. Bien, entonces eso es de lo que se trata esta parte. Vamos a ir viendo la siguiente, bueno, vi la parte del abordaje, vamos a empezar con la definición.
La regresión lineal simple dice, está compuesta de un conjunto de técnicas que son usadas para establecer una relación entre una variable cuantitativa llamada variable dependiente y una o más variables independientes. Mira, lo que vamos a estudiar acá es la relación entre una variable dependiente cuantitativa y una o más variables independientes, llamadas predictoras. O sea, variables predictoras que van a ejercer un efecto causal en la variable dependiente. Ahora, esta variable dependiente, si queremos un poco esquematizar en términos matemáticos, se le va a llamar el Y. El Y, la variable dependiente, y los X, ¿no? Bueno, para nuestro caso, de los ejemplos que vamos a ver es con una sola X, pero pueden haber más, X1, X2, ¿no? Que ya está enfocándose a la regresión múltiple, ¿no? A todas ellas se les llama predictoras. Estas deben ser por lo general cuantitativas, o sea, imagínense, estamos hablando de que el Y dependiente va a ser cuantitativa, las X por lo general son cuantitativas, sin embargo, dice, ¿no? Se puede usar predictoras, o sea, X que no sean, que sean cualitativas, es permisible. Aunque no todas, ¿no? Aunque no todas, es decir, todas las X no deberían ser, por lo menos una debe ser cuantitativa y el resto deben ser, podrían ser cualitativas. O sea, vamos a suponer que tienen un conjunto de X variables cualitativas, pero de ese conjunto por lo menos una tiene que ser, por lo menos una tendría que ser cuantitativa para poder determinar la regresión lineal. El modelo de regresión es una ecuación que representa la relación entre las variables. Para estimar la ecuación del modelo se debe tener en cuenta una muestra de entrenamiento. Es decir, a partir de una muestra de entrenamiento se define, digamos, se determina el modelo de regresión. Un ejemplo puntual, vamos a ver acá, ya en términos prácticos. Mira, tenemos, dice, 20 naciones. Tenemos una lista de 20 naciones. En cada una de esas naciones lo que se ha cuantificado es el porcentaje de inmunización y la tasa de mortalidad, ¿no? De una determinada enfermedad. El porcentaje de inmunización y la tasa de mortalidad. Lo que queremos ver son los primeros pasos. ¿Qué haríamos con el software antes de aplicar la regresión? ¿Qué es lo que haríamos? Lo primero tendríamos que hacer, la primera fase que tendríamos que hacer es hacer una exploración. Considerando antes de que también hacer un estudio, digamos, de valores atípicos, porque si en la muestra de entrenamiento existen valores atípicos, los valores atípicos lo que nos va a llevar es a resultados no fiables, ¿no? Porque la regresión, el modelo de regresión se ve afectado por los valores atípicos. Así como la media es sensible a los valores atípicos, el modelo de regresión también es bastante sensible a los valores atípicos. ¿Y por qué se podría decir? ¿Cuál es la razón? Es que dentro de los cálculos se usa bastante la media. Y si la media se sensibiliza, definitivamente también el modelo se va a sensibilizar. Entonces aquí vamos a ingresar al Stata. Vamos a ingresar al Stata. Y vamos a abrir el archivo mortalidad.dta. Ustedes lo tienen en el Drive, ¿no? Sí lo tienen, descarguen. A ver, yo voy a ver si en mi carpeta están los archivos. En todo caso, voy a copiarlos, ¿ya? A ver, voy a hacer un dire. Ah, está vacío. Entonces, voy a descargar. O sea, entren al Classroom y descarguen. Ah, son 5 archivos los que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Entonces, esos 5 archivos yo también lo tengo acá en una carpeta. Vamos a abrir esta carpeta. Ah, no, acá, ¿eh? A ver, un momentito, por favor. Aquí lo tengo. Ya voy a copiar todos los archivos que voy a necesitar. Acá están, ¿eh? Todos los archivos son de Stata. Divorcios, mortalidad, pronóstico y years. Son 5 archivos, ¿ya? Los voy a copiar a mi carpeta de trabajo. En este caso, que es la carpeta data, ¿no? Son 5 archivos. Ahí está, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, cierro esto. Y bueno, voy a abrir mi carpeta donde está la diapositiva. No es necesario, ¿no? A ver, ya no es necesario. Ahí está. Entonces, miren, voy a abrir el archivo mortalidad. Use mortalidad. Ya se abrió mortalidad. Ahí tengo, a ver, vamos a ver cómo está el archivo, el editor de datos, ¿no? Me voy a datos, editor de datos. A ver, estamos en el editor. Ahí está. A ver, tengo el número de nación, la nación,
las naciones, el porcentaje de inmunización y la tasa de mortalidad, ¿no? ¿Están bien esos valores? Creo que no. A ver. Vamos a ver un ratito, ¿ya? Voy a compararlo con el Excel que tengo. A ver, vamos a compararlo con lo que tenemos en la diapositiva, digo. Ah, no, está bien, son esos valores, ¿no? Me pareció ver algo raro por ahí. Ya, sí, son los valores, ¿ya? Entonces, a ver. Lo primero que vamos a hacer es el ploteo, ¿no? Hacer un ploteo en el plano. Plotear la tasa de inmortalidad, a ver, y el porcentaje de inmunización. Pero antes de eso tenemos que involucrarnos con las variables. En este caso son dos, ¿no? El porcentaje de inmunización y la tasa de mortalidad. Pero yo les pregunto a ustedes, les pregunto, chicos, a ver, ¿cuál de las dos será la dependiente y cuál será la independiente? Eso tenemos que detectarlo, tenemos que identificarlo. Una es la que genera influencia sobre la otra. ¿Cuál de las dos se va a ver afectado? O sea, por ejemplo, este tipo de, digamos, de mecanismo que estamos definiendo acá va a orientarnos y finalmente va a determinar el tipo de investigación cuando ustedes estén haciendo una investigación, el tipo de investigación se va a canalizar por eso, ¿no? En este caso, el método, ¿no? El método que va a estar orientado a una investigación del tipo causal, ¿no? Esta va a ser una investigación causal, porque lo que pretendemos es hacer un estudio causal, ¿no? Entonces, fíjense, a ver, ¿cuál de las dos será la dependiente y cuál será la independiente? ¿Cuál será el X y cuál será el Y? A ver, veamos, deduzcamos, por deducción, mira, a ver. ¿Qué pasaría si, digamos, en esa nación, o, digamos, se incrementa el porcentaje de inmunización? ¿Qué es lo que se espera al aumentar el porcentaje de inmunización? Que baje la mortalidad, profesor. Entonces estamos viendo que la inmunización, el porcentaje de inmunización es el efecto causal, ¿no? Es el factor que está afectando a la tasa de mortalidad. Porque no tendría caso, o sea, y por ejemplo, si podríamos manipular la tasa de mortalidad, ¿no? A menos que sea un tirano, un gobierno de tirano, quizás que tenga, bueno, a menos que pensara como la teoría de la teoría de la conspiración, ¿no? Pero fíjense, aquí, ¿qué tiene que ver? Entonces, en términos prácticos, en términos así, objetivos, si la tasa de inmunización, si el porcentaje de inmunización, digamos, se incrementa, entonces esperemos, como dice su colega, que la tasa de mortalidad baje. Por el contrario, si se descuida el porcentaje de inmunización, o sea, si el porcentaje de inmunización se baja, entonces la tasa de mortalidad se espera que va a aumentar, ¿no? Eso es criterio. Esa deducción que se está aplicando es simplemente criterio. Entonces, en estas condiciones, para nosotros la mortalidad, que es esta variable, esta tasa de mortalidad en el estata lo tenemos como mortalidad, y el porcentaje de inmunización, bueno, ahí está en las propiedades está porcentaje de inmunización. Su etiqueta podemos aclararla más claro, acá ponerle, ¿no? Porcentaje, ¿sí ve? Porcentaje de inmunización, ¿no? Porcentaje de inmunización. Eso es la etiqueta para cuando, en las salidas, en los gráficos, para que salga eso. ¿Ya? Porcentaje de inmunización. Y este de acá va a ser la tasa de mortalidad. Ahí está, bien, la etiqueta ya está escrito, tasa de mortalidad. Voy a guardar esto. Guardamos, sobreescribimos al existente, muy bien. Entonces tengo la tasa de mortalidad y el porcentaje de inmunización. Ya sabemos que el X es la inmunización y la mortalidad es el Y. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá? Hacer el ploteo, lo que nos está indicando la diapositiva acá. Ese ploteo, ¿eh? Más abajo está el ploteo, ¿eh? Vamos a usar scatter. Primero va el Y y luego el X, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ejecutar acá, ¿ve? Scatter. El Y es la mortalidad, ¿no? Mortalidad. Y el X es la inmunización. Y ahí está el gráfico, ¿eh? A ver, ¿sale o no sale? A ver, un ratito, hasta que se muera. Ahí está, ¿ve? Salió el gráfico. Entonces, la dispersión en el plano, veo, por ejemplo, que a mayor porcentaje de inmunización,
la tasa de mortalidad decae enormemente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para una tasa de mortalidad, para un porcentaje de inmunización del 20%, acá, digamos, la tasa es alta, ¿no? Pero va decayendo conforme este porcentaje aumenta. Ahora, a esto podemos adaptarle el comportamiento, ¿no? Dado que el modelo que estamos estudiando en este caso es la regresión lineal, que es la que se basa en la ecuación de la línea recta, entonces podemos añadirle esa línea de tendencia. Y eso lo vamos a hacer con la siguiente orden. Mira, vamos acá más abajo en la diapositiva. Vamos a usar lo siguiente, si queremos añadirle la línea. Vamos a usar el comando two way LFIT, mortalidad, inmunización, y scatter, mortalidad, inmunización. Otra manera alternativa de usar es con el comando scatter, mortalidad, inmunización, /, LFIT, mortalidad, inmunización. ¿Eh? Con cualquiera de los dos, hagan la prueba. ¿Eh? Vamos a hacer la prueba con el primero, ¿eh? Two way, voy a ejecutar acá, Two way, tal como está escrito, ¿eh? Two way, así es el comando, ¿ya? Abro paréntesis y viene, primero vamos a colocar el ajuste, ¿no? El ajuste, o sea, la línea, LFIT. LFIT, ¿quién va primero? El Y, ¿no? El Y es la mortalidad. Y luego va la inmunización. Acá, tal como está, sin acento, ¿no? Espacio, abro paréntesis otra vez. Ahora viene el scatter, el proteo, ¿no? Scatter. Otra vez, mortalidad, inmunización. Cierro paréntesis, ¿eh? Observen el gráfico que sale. Ahí aparece la línea, ¿eh? Y acá están los valores ajustados, dice, en razón a la tasa de mortalidad. Tasa de mortalidad, el porcentaje de inmunización está en el eje X. De acuerdo, chicos, ahora vamos a probar la otra forma que está aquí. A ver, la otra forma es usando scatter, ¿no? A ver, scatter. Y ahora viene LFIT, mortalidad, inmunización. Ya, ahora viene dos veces el operador O, ¿no? Vertical, la línea vertical O dos veces. Y ahora viene el comando scatter, ¿no? Scatter. Mortalidad y espacio inmunización. Le doy entero, ¿eh? A ver, ¿no? Hay un error. LFIT, a ver. ¿En qué me equivoqué? A ver. Ah, ya. Al revés, ¿no? Al revés, me equivoqué. Al revés. Ya, a ver. Primero va scatter. Mortalidad. Y el otro es inmunización. Tiene las dos líneas verticales. Ahora LFIT, mortalidad, espacio, inmunización. Ahí está el gráfico, ¿verdad? Es el mismo que el anterior, solo que otra forma, otro método de hacer. Eso lo tenemos en la diapositiva. Les está mostrando la diapositiva cómo hacerlo. Con eso estamos ploteando en el plano y estamos determinando la línea de ajuste, ¿no? Vamos a ver más abajo ahora. ¿En qué caso se usa la regresión? Solamente hemos hecho una parte exploratoria. Todavía no estamos haciendo los ajustes de la regresión. Simplemente lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos hecho un análisis exploratorio, diría yo, a través de un ploteo en el plano, determinando la línea de ajuste, y a la vez estamos viendo cómo se comporta esa línea de ajuste. En el gráfico podemos ver, por ejemplo, que a mayor cantidad de porcentaje, la tasa de mortalidad cae enormemente. Pero a su vez genera una incertidumbre porque hay una nube, ¿no? La idea es que todos los puntos estén adecuados a la línea recta y eso no está sucediendo en la parte inferior. Y vamos a ver por qué.
Y eso lo vamos a determinar más adelante con un concepto que tiene que ver con la bondad de ajuste del modelo. O sea, ¿qué tan bueno es ese modelo, ¿no? Entonces, si ese modelo no es bueno, entonces no tiene caso usarlo, pero eso lo vamos a determinar de manera abstracta, de manera cuantitativa. Vamos a cuantificar eso. En esta parte, lo que vamos a ver son los usos del análisis de regresión. El análisis de regresión se usa para hacer predicción. O sea, una vez que encontremos un modelo adecuado que haya sido probado y reprobado, o sea, al ser probado estamos hablando que todos los parámetros requeridos sean aceptables y aparte que los supuestos se cumplan, ¿no? Y entonces con el cumplimiento de los supuestos podemos con toda certeza hacer una predicción a futuro. El otro aspecto es para fines de descripción, ¿no? Queremos describir cómo se está comportando. Por ejemplo, una descripción podría ser lo que hemos hecho hace un rato. Una exploración en el plano, un ploteo, estamos describiendo gráficamente. También se puede hacer, digamos, una descripción, digamos, literal, digamos, analizando el comportamiento de cada uno de los elementos que participan en el modelo, en este caso en la línea recta. Para control, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso podría usar control? Por ejemplo, miren acá el gráfico. Voy a ver la diapositiva para no estar ejecutando nuevamente. Aquí, ¿eh? Hace un rato, implícitamente, indirectamente, ya lo hemos hablado. El porcentaje de inmunización, digamos, los dirigentes de un país se verían en la necesidad, digamos, ¿no? de controlar este porcentaje de inmunización porque saben que eso está afectando la tasa de mortalidad. Y, digamos, manteniendo un control sobre el porcentaje de inmunización, pueden ver cómo se está comportando la otra variable. Entonces, controlar variables, en general, el fenómeno que se esté estudiando, ¿no? Si ese fenómeno se ha modelado mediante un modelo de regresión lineal, entonces manipulando el factor, o sea, manipulando la variable X, se puede tener control sobre la variable dependiente. ¿Qué pasa si, digamos, los dirigentes no les interesa esta tasa de mortalidad que crezca? Entonces podrían descuidar los lineamientos y hacer que el porcentaje de inmunización decaiga. Ya saben que de acuerdo a la recta esto va a aumentar. Pero, digamos, si el porcentaje de inmunización la aumentan, entonces la tasa de mortalidad va a decaer, ¿no? Y en ese aspecto, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo control. En cuanto a selección de variables, obviamente que sí, ¿no? Por ejemplo, más adelante vamos a ver, cuando tengamos el modelo general, hay un término dentro del modelo que se llama el error, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si este error es demasiado grande, muy grande? ¿Qué significa? Que al hacer el modelamiento, no se han considerado variables que realmente están afectando, están participando en el fenómeno. Entonces, de ahí la razón de que a partir del estudio de los errores, se puede ir extrayendo nuevas variables, o sea, detectando, seleccionando nuevas variables que están afectando a la variable dependiente. O sea, pueden identificar variables predictoras a partir del estudio de errores. Hasta ahí, todo claro, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo vamos con el audio? Tal vez está mal, pero por favor, dígame para pasar al otro canal si es necesario. Si hay algún problema de audio, dígamelo. Si todo está bien para poder continuar, ¿ya? A ver, ahí no puedo conectarme. En el chat hay varios mensajes. No puede el link de acceso. Voy a mandar. A ver, ¿alguien me puede asistir, por favor, en el WhatsApp? ¿Pueden colocar el link de acceso? A ver, yo creo que puedo hacerlo. Vamos a ver un momentito. A ver si creo que lo tengo acá en el celular. Hay varios que no pueden conectarse. Acabo de encontrar ese mensajito. Aquí está, ¿ve? Vamos a ir al Stata. Ahí está. Ah, ya se conectó ese, ¿no? Bueno. Muy bien. No leí completamente el mensaje, ¿ya? Pero lo puse de nuevo. Bien, chicos. Entonces, a ver, vamos a leer cómo está WhatsApp. Todo bien, dice, ¿no? Continuamos entonces.
Vamos a ver el modelo de regresión lineal simple. Como ustedes verán, esa es la ecuación de la línea recta, pero está ese modelo, este modelo que voy a poner acá, a ver un momentito, voy a hacer la anotación. Voy a hacer una anotación, a ver, con este de acá. Esto aquí, ¿ve? Este modelo que estoy encasillando en un recuadro es el modelo de regresión lineal simple. Ese modelo está en base a letras griegas, alfa, beta, que son parámetros. Recuerden esto, cuando hablamos o cuando cuantificamos valores en la muestra, esos valores son estadísticos, se denotan con letras convencionales, por ejemplo, la media, X raya, o la desviación estándar, la S simplemente, ¿no? Son notaciones. O el coeficiente de correlación, una R, letras conocidas. Pero si se tratase de, digamos, de valores poblacionales, se habla en letras griegas, alfa, beta, o si es la media, mu, ¿no? Si es la desviación estándar, sigma. Si es el coeficiente de correlación poblacional, es el rho, ¿no? Son letras griegas. Entonces, este modelo de regresión está con letras griegas. ¿Qué significa? Que ese alfa y ese beta viene a ser el alfa viene a ser la constante de la línea recta, el alfa, pero dado que está denotado como alfa, es un valor poblacional. O sea, si el modelo poblacional se adapta a esta línea recta, entonces el valor alfa corresponde a la población. Y el regresor beta corresponde también a la población. Y también hay un error adicional, epsilon, también en letra griega, epsilon, que denota el error, ¿no? El error que se comete al hacer la medición. Eso en cuanto al modelo. El modelo general está ahí en términos poblacionales. Ahora, si consideramos una muestra de esa población, entonces Y sub i igual a alfa más beta por X sub i más un error, ¿no? Un error sub i que se toma al tomar la muestra. Entonces, esa muestra es la con la que normalmente se va a trabajar. Ahora, este modelo de regresión está sujeto a suposiciones teóricas del modelo. Es decir, estas suposiciones se tienen que cumplir, porque si no se cumplen, el modelo es inválido. Ya. La primera suposición es que la variable predictora, o sea, el X no es aleatorio, o sea, no debe haber aleatoriedad en el X. El X no es una variable aleatoria. Los errores E sub I, o sea, los errores en general son variables aleatorias, dicen, son variables aleatorias con media cero y varianza constante. La varianza debe ser constante, un valor, ¿no? Pero la media debe ser cero. Y además que los errores deben ser independientes. Para probar la independencia de estos errores hay un estadístico que se puede usar que es el de Durbin-Watson. Está en la diapositiva más abajo en la parte de los errores. Vamos a verlo más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los supuestos de este modelo de regresión lineal simple. Ojo, entre un modelo y otro los supuestos cambian, ¿eh? Por ejemplo, cuando pasamos a la regresión múltiple hay otros supuestos adicionales, ¿no? O cuando se habla de algún otro modelo, cada modelo tiene sus respectivas restricciones o suposiciones teóricas. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Ya tenemos identificado el modelo, entonces. Ya tenemos identificado el modelo. Vamos a ver acá, ¿ve? La estimación de la línea de regresión usando mínimos cuadráticos. Yo les había comentado de que cuando se hace inferencia con el enfoque de la estadística clásica, las técnicas están basadas en el principio de la verosimilitud. Hemos visto chi cuadrado que hace estudio de los errores para poder, digamos, conjeturar conclusiones. Y a partir de ahí arma todo un tecnicismo. Y ahora, en este caso, digamos, de la regresión, igual, ¿eh? Tenemos acá un planteamiento, una expresión, cuyo objetivo es minimizar los errores. Entonces, esto ya les comenté, está sujeto a un principio de la ciencia. Partió de un enfoque filosófico. Pero a ese enfoque filosófico se le encontró un modelo abstracto, un modelo, perdón, primero la ley, ¿no? La ley de la verosimilitud.
Y a esa ley de la verosimilitud se le está aplicando un modelo abstracto, un modelo matemático, y en ese contexto entonces estamos en el ámbito de la ciencia. O sea, no nos estamos saliendo de la ciencia. ¿De acuerdo? Porque alguien puede pensar, pero ¿cómo puedes hacer predicción, no? O, bueno, sin tener en conocimiento los fundamentos científicos de esto. Y todo está enfocado en esa directriz, ¿no? Filosofía, ley o principio, ¿no? La ley o principio, a ese principio se le aplica un modelo matemático y ya estamos en ciencia. Entonces, acá estamos partiendo del principio de la verosimilitud. Y en este caso lo que pretendemos es de que las mediciones que hagamos sean certeras, sean exactas. ¿Y cómo podemos acercarnos a esa exactitud? Minimizando los errores. Entonces, lo que está haciendo acá está definiendo una función paramétrica, Q de alfa y beta, que va a consistir en la suma de los errores cuadráticos de cada una de las observaciones. Mira, entonces, mira, pero si nos vamos atrás un poquito para ver cómo sale la expresión del error, ¿eh? Este error será el y observado, y sub menos alfa menos beta xy. O sea, despejando, ¿no? O sea, dejando a este sub en un solo lugar y pasamos todo al otro miembro. De ahí, mira, fíjense acá. Entonces, la suma de los errores cuadráticos será el y sub observado menos el alfa menos el beta el xy al cuadrado. Entonces, la idea, el principio, consiste en minimizar, en hacer que esta suma sea la mínima posible, ¿no? Entonces, para ello ya entra haciendo uso de las matemáticas, ¿no? Lo que está haciendo, aplica derivadas, deriva esta función, y al derivar, y obteniendo, despejando en este caso el beta, y obtiene el valor, este valor, ¿no? Deriva, y despeja beta, ese beta corresponde al beta estimado, o sea, en la muestra, o sea, a partir de la evidencia muestral vamos a calcular un regresor, el coeficiente, el que le acompaña a la variable independiente, el regresor, el beta, ¿no? El beta muestral. Y eso se calcula con esta expresión, que simplificado es esta de acá de la derecha. Ahora, una consecuencia de esa operación es encontrar el alfa estimado, o sea, este alfa, que se calcula finalmente como la diferencia del promedio de todas las yes de la muestra menos el beta estimado anteriormente con la fórmula por el promedio de las variables, de las observaciones en la variable independiente. Esto es el promedio de las observaciones en la variable dependiente y el otro es el promedio de las observaciones en la variable independiente. Haciendo uso del beta calculado, el beta estimado, porque el beta sombrero es el estimado, el que se obtuvo en la muestra. Con los valores muestrales es lo que se ha obtenido. Y su expresión matemática está acá, ¿no? Entonces, a través de esta diferencia tenemos el alfa y el beta. Estos son los coeficientes del modelo. Del modelo ajustado, estamos calculando los coeficientes. Ahora, este cálculo, como verán, antiguamente cuando no había computadora, había que hacerlo manualmente, con la ayuda quizás de calculadora, ¿no? Pero entonces, el software acá es donde entra a ayudarnos, nos da el soporte. Vamos a calcular tanto el alfa sombrero y el beta sombrero. Perdón, el alfa sombrero y el beta sombrero. Estas dos, ¿no? Estos dos cálculos. Y para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva. Como ya tenemos cargado, vamos a aplicar el comando rec de regresión, ¿no? Rec, primero va la dependiente, el y, y luego va el x. Se lo voy a aplicar acá, ¿eh? Rec. La variable dependiente es la mortalidad, el y, ¿no? La variable independiente es el x, o sea, la inmunización. Entonces ya tengo calculado. Ahora, de esta tabla, de estos cálculos que está obteniendo, vamos a ir eligiendo uno por uno los elementos según la teoría que vamos a ver. Todo esto tiene un sustento teórico. En principio todavía no vamos a analizar todos los valores, solamente lo que nos interesa. ¿Y qué es lo que nos interesa acá? Mira, a ver, lo que nos interesa es esto acá. A ver, vamos a ver un ratito. A ver, un momentito. Lo que nos interesa en esta parte es esto de acá, ¿ve? Estos dos valores de acá. ¿Lo ven, no? Voy a cambiar de color, creo, ¿ve? Para ser un poquito más escandaloso, ¿ve? Con esto. Ahí está, ¿ve? Ahí está el coeficiente correspondiente a la constante.
y el coeficiente correspondiente al x. Entonces, con estos valores podemos ya definir, tener definido el modelo ajustado en la muestra. ¿Entendieron? Entonces, el alfa sombrero, perdón, voy a limpiar esto un ratito, perdón. Vamos a limpiar, ¿eh? El alfa sombrero sería esta constante, 224.3163. Y el beta sombrero sería menos 2.135869. ¿De acuerdo? Con esos dos valores ya tenemos el modelo ajustado en la muestra. Sería más o menos algo así como esto. Voy a hacer comentario, ¿ya? El modelo, entonces, el modelo encontrado. El modelo encontrado sería así, ¿ve? Voy a ponerle asterisco para que sea comentario, ¿no? Acá asterisco, ¿ve? El modelo encontrado sería así, ¿ve? Otra vez asterisco. A ver, el modelo encontrado sería Y. Vamos a colocar a ver, Y igual. El primero va a la constante, ¿no? La constante sería 224.3163. Menos el beta sombrero es 2.13 5869 multiplicado por el x. Ahí está. Eso sería el modelo. El modelo que estamos encontrando. ¿De acuerdo? El modelo ajustado. Y con la definición que tenemos acá en la diapositiva, con estos valores que están redondeados, estamos calculando eso. ¿Entendió hasta ahí, chicos? Se entendió, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es cómo se interpretan esos coeficientes de regresión estimados. ¿Cuál es su interpretación? La pendiente, o sea, el regresor, el beta sombrero, indica el cambio promedio, dice, de la variable respuesta cuando la variable predictora aumenta en una unidad adicional. Para nuestro caso, ¿cómo podríamos interpretar acá, ¿ve? Digamos, es negativo. Es decir, si el en este caso el X viene a ser el porcentaje de inmunización, ¿no? El X es el porcentaje de inmunización. Si el porcentaje de inmunización aumenta en una unidad, entonces la tasa de mortalidad decae en menos 2.13. Esa viene a ser la variabilidad, una variabilidad, indica el cambio promedio de la variable respuesta cuando la variable predictora aumenta en una unidad adicional. Entonces, este cambio promedio es lo que va a representar ese 2.3. Entonces, miren, ¿eh? Vamos a redefinir esa interpretación. Cuando la tasa de inmunidad, que es el X, aumente en una unidad, ¿qué va a suceder con el porcentaje, la tasa de mortalidad? ¿Ya? Repito, ¿eh? Cuando el porcentaje de inmunización aumenta en una unidad, la tasa de mortalidad en promedio decae en 2.13. Decae en un 2.13. En promedio, ¿no? Esa es la variación promedio. ¿De acuerdo? ¿Entendieron? Eso es lo que nos está diciendo acá. El intercepto indica el valor promedio de la variable de respuesta cuando la variable predictora vale 0. Entonces, aquí, ¿ve? ¿Qué significa este valor 200? Cuando la variable predictora es 0, indica que la tasa de mortalidad valdrá 2.224.31. Cuando la variable predictora, o sea, en este caso, cuando la tasa el porcentaje de inmunización se haga 0, entonces la tasa de mortalidad estará en un valor constante fijo de 224 muertes, ¿no? O perdón, una tasa, ¿no? Una tasa de mortalidad. ¿Entendió, chicos? ¿Entendió cómo vamos? ¿Está claro esto o hay alguna duda quizás? ¿Algo que no esté fuera de contexto quizás? A ver. Continuamos entonces, ¿ya? A ver. Eso estamos definiendo acá, la interpretación del intercepto y la interpretación del alfa. Sin embargo, dice, carece de interpretación práctica
si es irrazonable considerar que el rango de valores de X incluya a cero. O sea, puede darse casos en los que no tiene sentido y eso va a depender de la naturaleza de las variables que se están analizando. A eso se refiere esa parte. En la siguiente diapositiva 12, lo que tenemos las propiedades. El beta sombrero y el alfa sombrero son estimadores insesgados de alfa y beta, perdón, de beta y alfa respectivamente. Por ejemplo, este beta sombrero que se obtiene en la muestra estima estimador insesgado de el beta poblacional. Este es el regresor poblacional, ¿no? El alfa sombrero es un estimador insesgado del alfa, del parámetro alfa poblacional. Quiere decir, matemáticamente, la esperanza matemática de beta sombrero es igual al parámetro poblacional. O dicho de otra manera, la esperanza de la constante estimada en la muestra es igual al parámetro. En este caso, al intercepto paramétrico, ¿no? Que está en la población. Además, la varianza de beta, que es el regresor estimado de la muestra, se da por el cociente, ¿no? De la varianza dividido entre este término SXX, lo tenemos acá arriba. El SXX es esto de acá, ¿vea? Aquí, el SXX, ¿eh? Es todo este denominador de acá, n por la sumatoria de cada una de las observaciones de x al cuadrado menos la suma de todas las observaciones en x al cuadrado. Eso se denota como un SXX. Y el SXY es lo que está arriba, ¿no? Entonces, SXX está saliendo de ahí. Y la varianza, dice, es esto y la de alfa es esto. O sea, sus respectivas varianzas están ahí como fórmula. Propiedades de los residuales. Propiedades de los residuales. La suma de todos los residuales es cero. Es decir, digamos, o un valor próximo a cero. Normalmente esa sumatoria debería ser cero, digamos, si los datos están perfectamente definidos, ¿no? Pero si hay algún problema de indefinición o un mal ajuste, entonces eso va a ser a un valor muy cercano a cero, ¿no? La suma de los productos, en este caso, dice... La suma de todos los productos de esos residuales por cada observación también es cero. La suma de los residuales multiplicado por la observación en I, o sea, la observación en un punto de la tasa de mortalidad, ese producto también es cero. Son propiedades, ¿no? Que se van a cumplir. Ahora, esas propiedades, ¿por qué hacen o enfatizan eso? Por la cuestión de que en los cálculos intervienen. Entonces, una definición nos está llevando a otra, ¿eh? Por ejemplo, acá, estimación de la varianza del error, ¿eh? O sea, un estimador insesgado de la varianza es este S al cuadrado. Pero recordar que este S no es de la muestra, no es de los valores X ni Y de la muestra, es de los errores, ¿eh? De los errores. Es decir, quiere decir, a ver, ¿a qué me refiero cuando estoy hablando del error? Vamos a deducirlo matemáticamente, o sea, con operación en el STATA, mira, ¿eh? Ya tenemos el modelo acá en el STATA, tenemos el modelo. Entonces, si yo me voy al editor de datos, mira, acá tengo el X y el Y. Esto es el Y, esto es el X. Entonces, puedo calcular acá los valores estimados, o sea, aquellos valores que están definiendo exactamente la recta. Los valores estimados los puedo calcular ahí como variable. O sea, le voy a llamar una variable llamada estimación, ¿ya? Entonces, mira, voy a ver. Puedo hacerlo con generate, ¿no? Generate. Estimación. Voy a ponerle sin acento, así nomás. Igual. A ver, ¿a qué sería la estimación? Acá está el modelo, mira, en función al modelo. Sería 224. .31.63 menos 2.1358
2.135869 multiplicado por el X. ¿El X qué viene a ser? El X es la inmunización, entonces la inmunización, la variable inmunización. Con eso estoy creando, digamos, los valores estimados, ¿eh? Le doy Enter. Lo tienen, ¿no? Acá, ¿eh? En el editor de datos acá. Estos son los valores estimados. Estimados. Y estos son los valores observados. La tasa de mortalidad observada, que realmente hemos levantado información, y esto es la tasa de mortalidad estimada de acuerdo al modelo de regresión lineal. Entonces, si yo quiero calcular el error, será la tasa de mortalidad menos la estimación. Eso voy a calcular, el error, ¿no? Entonces, generate error igual. Error igual. A ver, será, ya dijimos, ¿no? La mortalidad menos la estimación. Mortalidad menos la estimación. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Entonces ya tengo los errores. Mira, esta columna son los errores. Y de esos errores, su varianza, o sea, la varianza, esa columna de errores tiene una varianza poblacional. Entonces acá, para ser más preciso, acá tendría que ser un sigma E, pero del error, ¿eh? Bueno, acá está hablando en general, en términos generales de la varianza, pero es la varianza del error. Y su estimador en la muestra se calcula con esta fórmula. La suma de todas o sea, las diferencias, ¿no? Entre lo observado y el estimado al cuadrado entre N menos 2. Esas son las diferencias al cuadrado entre N menos 2. N es el tamaño de la muestra. Para nuestro caso, ¿cuánto es nuestra muestra? 20, ¿no? ¿Podríamos comprobarlo manualmente? A ver, sí o no. Mucho, ¿no? Ah, creo que no. A ver, es muy operativo sería, ¿no? Calcular las diferencias al cuadrado y a esa suma dividirlo entre 2, ¿no? Sí, sería muy operativo, bueno, pero la idea es esta, ¿no? O sea, más o menos acá para que me entiendan, ¿eh? Esta es el error, ¿no? El error al cuadrado, la suma de todos los errores al cuadrado, a ver. La suma de todos los errores, habría que elevar al cuadrado el error, sumar todo, dividir entre n menos 2. Y acá sí se puede calcular. Esto, una nueva variable, el error al cuadrado. O sea, este valor al cuadrado. Luego sumamos todos, dividimos entre n, entre 18, y eso sería. Ahora, el estata nos devuelve esto ya directamente. Y a eso está refiriéndose acá, ¿ve? A ese también se le llama el cuadrado medio del error. Cuadrado MSE, cuadrado medio del error. Entonces, mire, vamos a volver a ejecutar la tablita. Recuerden, la tablita anterior es la misma corrida de la regresión, pero hemos identificado los coeficientes. Ahora vamos a identificar a esa, digamos, a la fórmula que tenemos en la anterior, que es la varianza del error, ¿no? La varianza del error, ¿no? Varianza del error es también conocido, dice, como el cuadrado medio del error. Cuadrado medio del error o varianza del error. Ese al cuadrado es varianza, ese solito es la desviación. Eso está aquí, ¿eh? En la tabla voy a ejecutar otra vez la regresión. Ejecuto. Entonces acá, mira, a ver. A ver, ¿dónde está? No lo veo, ahí está. Cuadrado medio del error. M min squared, ¿no? Acá es suma de cuadrados, ¿no? Sum squared. Grados de libertad y cuadrados medio. Medium squared. En relación a los residuales, esta es la tabla de ANOVA, ¿no? La tabla de análisis de varianza, la tabla del análisis de varianza ANOVA, en el cual en esta columna estamos identificando a el cuadrado medio del error, que vendría a ser la varianza del error. La varianza del error es 16 punto, eso acá lo podemos ver, ¿no? 1611.16. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ya tenemos identificando varios elementos de la regresión, ¿no?
la varianza, o sea, que representa los cuadrados medios del error, los coeficientes. Sigamos entonces, ¿ya? Sigamos. Ahora vamos a ver la descomposición de la suma de cuadrados total. Haciendo un artificio, mira, ve, si tenemos que el y sub i es igual a, por ejemplo, al valor observado, mira, estamos haciendo esta diferencia, y sub i menos, menos el promedio de los y observados. Si acá le suma, le resta el, este es un suma y resta, ¿no? Estos dos suman cero. Usted está haciendo un artificio, ¿eh? Hace un artificio para darle forma. Acá, mira, el y sub i menos el y de la muestra, esta diferencia es igual, acá está incluyendo este término, resta y suma para formar esta forma. Es un artificio matemático. Y luego aplica sumatoria a todos los miembros, ¿no? Al aplicar sumatoria, desde 1 hasta n, se da esta forma. Y en términos prácticos, ¿qué significa este término de la izquierda? La suma de cuadrados, ¿no? Suma de cuadrados total, la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados de la regresión. Estamos identificando estos términos. La suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados del error más la suma de cuadrados de la regresión. Se puede deducir que finalmente la suma de cuadrados de la regresión es igual al cuadrado del estimador, del regresor estimado al cuadrado por estas sumatorias. Eso haciendo operaciones de, digamos, de simplificación. Pero habría que desglosar la serie y se deduce eso. ¿Qué nos hace, a dónde nos lleva esto? A identificar estas sumas de acá, mira, La suma de cuadrados total, la suma de cuadrados del error, la suma de cuadrados de la regresión en la tabla que obtenemos con la función rec. Ahí está. Esta tablita nos está llevando a una tabla de varianza, de análisis de varianza. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evaluar la linealidad de las dos variables. En este caso, de la mortalidad y del porcentaje de inmunización. Lo que pretendemos es, mira, si en la recta, si en la muestra hemos encontrado que sí, esos datos se condicen con una línea recta, pero nuestro gran problema va a ser en la población. ¿Cómo se comporta? ¿Hay realmente linealidad o no? Esta tablita que se está dando forma acá en la parte superior es para probar eso, para tener la certeza de que en la población esas dos variables realmente forman una línea recta, o se adaptan a una línea recta. Entonces, acá estamos identificando a la suma de cuadrados del total, que es esto de acá, la suma de cuadrados del error más la suma de cuadrados de la regresión del modelo. Hasta ahí hemos identificado elementos de la tabla, ¿de acuerdo? A ver, vamos a la diapositiva nuevamente, que es nuestra hoja de ruta. El coeficiente de determinación viene a ser, es una medida de la bondad de ajuste del modelo, ¿no? O sea, nos está determinando la bondad de ajuste. Dice, si este R cuadrado es mayor o igual al 75%, se puede considerar que el modelo es aceptable. ¿De acuerdo? Pero si está por debajo, el modelo no es aceptable. Hay que tener cuidado, entonces. Este R cuadrado, a ver. Este R cuadrado, mira, ¿cómo se calcula? Como la suma de cuadrados de la regresión entre suma de cuadrados del total por 100%. Y eso se deduce de acá, ¿no? Aquí, de esta suma. Mira, si a ambos términos haces una división, mira, ve. Acá, la suma de cuadrados de error divides entre la suma de cuadrados del total, ahí, ¿no? Haciendo, despejando de esta operación de acá, despejando esta operación de acá, se obtiene que el R cuadrado adopta esta fórmula final, que es la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados total por 100%. Y representa una medida de la bondad de ajuste del modelo, ¿no? Entonces vamos a calcular, a ver, para nuestro modelo, no sé si está en el ejercicio acá o más adelante, vamos a ver. Otro detalle es que el R cuadrado es sensible a los valores anormales, a los valores atípicos. Cuando se calcula la tabla con reg mortalidad, el SR squared, ¿no? El R cuadrado, 62%.
¿Qué deducen, chicos, entonces, respecto a la regla que estamos viendo en la teoría arriba? ¿El modelo de regresión es bueno o es malo? Nosotros estamos trabajando, hemos adaptado, digamos, el porcentaje de inmunización y la tasa de mortalidad a una línea recta. De acuerdo a esta teoría que estamos viendo, ¿qué dicen? ¿Es aceptable o no es buen modelo? Definitivamente que no, porque la regla dice que es mayor que, o sea, debe ser mayor que el 75%. ¿Y haga cuánto sale el R cuadrado? 62.5%, ya redondeándolo a 63, aún así, ¿no? No llega a superar la valla del 75%. O sea, si es de 75 para arriba, es bueno, ¿no? En este caso, no es un buen modelo. Y efectivamente, ya lo hemos observado en el gráfico, ¿no? Si ustedes ven que en el gráfico, en la parte inferior derecha, se densifican, se acumulan una gran cantidad de puntos, eso significa que no es un buen modelo, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda, pregunta? A continuación, lo que vamos a ver es el sustento para hacer proyección. Y esa proyección nos va a permitir, digamos, hacer pruebas de hipótesis. Por ejemplo, para validar la predicción, ¿no? Para que la predicción tenga sentido, es necesario, digamos, tener un punto de partida. Y aparte, para poder conocer entre qué rango de intervalos está variando el intercepto y el regresor, ¿no? El regresor es el beta que le acompaña al X y la constante es el alfa, ¿no? El que va solita. Pues el propósito inicial es estimar estos parámetros, el alfa y el beta, a partir de las observaciones muestrales. Para ello es necesario encontrar un modelo probabilístico. Y en este caso, eso se llama como, o sea, eso se denota como la distribución. ¿Cómo se distribuye el beta sombrero y el alfa sombrero, que son estimadores de la muestra? Vemos que la distribución del beta sombrero, acá, digamos, se distribuye con una normal con media beta, centrado en beta, y una varianza acá, sigma cuadrado entre el SSX. Y que el alfa sombrero también tiene una distribución normal con alfa y su, digamos, en este caso, su varianza será 1 entre n más x raya cuadrado entre ese término sx, todo multiplicado por la varianza. ¿De acuerdo? Estamos encontrando que ambos parámetros se comportan como una distribución normal, con una media conocida y una varianza conocida. Otras propiedades adicionales de esto es que la suma de los cuadráticos, dice, son formas cuadráticas del vector aleatorio de la variable dependiente, ¿no? Y por lo tanto se distribuyen como un chi cuadrado. Ahí están sus respectivas distribuciones de cada uno de ellos, ¿eh? Es decir, la suma de cuadrados total entre la varianza se distribuye como un chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. La suma de cuadrados de error entre la varianza se distribuye con un chi cuadrado con n menos 2 grados de libertad. Tiene una fórmula equivalente a la derecha. Y la suma de cuadrados de la regresión entre la varianza también se distribuye como un chi cuadrado con 1 grado de libertad. Y finalmente podemos demostrar que la esperanza de la suma de cuadrados de los residuales, en este caso de la regresión, ¿no? Es igual a la esperanza matemática de este producto, y desglosando eso sale la última relación. Ahí tenemos una relación de la esperanza respecto a la regresión, al modelo. En la regresión lineal nos permite hacer inferencia, es decir, con la evidencia muestral, proyectarnos hacia la población. Eso lo vamos a hacer a través de intervalos y también a partir de, usando los coeficientes podemos obtener valores futuros. Bien.
Ahí vamos a ver acá, a ver. En esta parte, por ejemplo, tenemos las fórmulas, ¿eh? Inferencia acerca de la pendiente y el intercepto. Dado que las relaciones anteriores, las distribuciones de probabilidad anteriores, nos garantizan que podemos, a un intervalo de confianza dado, podemos obtener el intervalo de confianza para el regresor y para el intercepto, ¿cabe? El intervalo de confianza para el intercepto, ¿eh? Esto es el intervalo de confianza para el intercepto y el otro es el intervalo de confianza para el regresor beta sombre. Esas dos fórmulas, el stat al hacer la corrida, nos calcula directamente, acá ve. Hasta aquí, hasta esta parte de aquí hemos concluido con el archivo mortalidad. Y estamos dejando de lado este archivo porque, como han visto ustedes acá, chicos, el R cuadrado 62% no nos ayuda. O sea, no es un buen ajuste, ¿no? Porque está por debajo del 75%, que es el valor crítico. Así que vamos a cerrar el archivo mortalidad clear. Y vamos a abrir el archivo a ver, aquí está el archivo casas.dta, ¿ya? Vamos a hacer ese caso, a ver, hasta ahí analicemos este caso. A ver, voy a darles una pausita, a ver, traten de hacerlo ustedes y luego yo lo resuelvo, ¿ya? A ver, hagan el bosquejo primero, el planteamiento, ¿ya? Bien, chicos, vamos a hacer, ¿ya? Voy a entrar entonces al Stata. Entro al Stata. Y como ya todos los archivos están en mi carpeta de trabajo, voy a entrar primero a mi carpeta de trabajo. Y voy a abrir el archivo casas, ¿no? Casas.dta. Dice, determine el intervalo de confianza para la constante y el regresor de la regresión. Precio de casas y el área, ¿no? Y el área. Entonces vamos a abrir, el archivo se llama casas.dta. Use
casas.dta. Ya se abrió, ahí están dos variables. Voy a abrir el editor de datos para poder ver, observar. La primera variable, área y precio de casas. El precio, ¿cuál es la variable dependiente acá? ¿El precio o el área? ¿Cuál es el X, cuál es el Y? A ver, chicos. ¿Quién afecta a quién? A ver, hay una participación. X es el área. Y el precio de las casas es el Y, ¿no? El que se va a ver afectado. A mayor área. Área, a mayor área. ¿Qué significa? El precio se incrementa, ¿no? Ya, correcto. Entonces, el Y es el precio de casas y el área es el X. Correcto, chicos. A ver, vamos a continuar entonces acá. A ver, lo primero que voy a hacer es el ploteo en el plano para ver la linealidad y explorar, tener una certeza, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es el ploteo. Voy a limpiar toda esta parte de acá, ¿ya? A ver. Vamos a hacer el ploteo. A ver, será scatter. Scatter. El Y es el precio de casas, ¿no? Así, precio. Casas, así pegadito, ¿no? Precio, casas, espacio, y el otro es área, ¿no? Área. ¿De acuerdo? Ahora, dos barritas, y ahora viene LFIT. LFIT, otra vez, precio, precio, casas, y área. A ver. Vemos que hay un comportamiento de linealidad, ¿no? Efectivamente, los puntos están adaptándose a esa línea recta. Salvo ese valor que está disparándose ya, pero bueno, no es muy exagerado. ¿De acuerdo? Entonces estamos a un buen punto. En el anterior había una aglomeración en la parte inferior derecha, ¿se acuerdan? En el anterior archivo. En cambio, en este no, ¿no? Mira, ¿eh? Ya, muy bien, entonces ya tenemos la primera impresión. Ahora, la segunda impresión, vamos a ver, nuestro objetivo acá es el intervalo de confianza para la constante, pero tenemos que tener el modelo bien definido, ¿no? Y el R, pasar que el R sea aceptable, ¿no? El R cuadrado. Entonces vamos a aplicar la regresión, a ver, reg, precio, casas, y el área, ¿no? A ver, el R cuadrado, mire, el R cuadrado está en 75 puntos, está en la valla, cruzó la valla, ¿no? O sea, del 75 para arriba, el modelo es aceptable. Muy bien, entonces el R ya pasamos. En el anterior hemos descartado por el R, ¿no? No pasa el R, ¿recuerda cuánto salía? 62%, creo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos un punto de partida, que la bondad de ajuste, el modelo se ajusta, digamos, es aceptable. El ajuste del modelo es aceptable. Ya, también identificamos acá los cuadrados medios del error, este término, la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados de los errores, la suma de cuadrados de la regresión del modelo. Ahí está. Los elementos que ya hemos estado trabajando. ¿Ya? Todo esto está conllevando a calcular el F, por ejemplo, este F que está por acá, pero vamos a verlo luego eso. ¿Y para qué sirve luego, no? En esta parte, lo único que me está pidiendo es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza para la constante y el regresor. Y eso lo tenemos, a ver, voy a escribir acá. Vamos a escribir un ratito, por favor, acá. Y a ver. El intervalo de confianza para la constante. Acá está, ¿ve? Al 95%. ¿Nos dice un nivel de confianza o no? Y para el error, para el área, perdón, ¿no? Cuando habla para el área es para el regresor, ¿no? El beta. Para el alfa y para el beta, ahí está, ¿ve? El de arriba es el beta y el alfa es el de la constante. Ahí tenemos el intervalo de confianza a un 95%. Me pregunto, en la diapositiva nos pide para, a ver, voy a salir de acá, ¿ya?
¿Nos pide para algo, para un nivel de confianza? No. Si no nos pide nada para ningún nivel de confianza, asumimos que es el 95%. ¿Ya? Si no, si, a menos que nos digan lo contrario, ¿no? Para un 98%, para un valor dado, ¿no? De acuerdo, en este caso, el intervalo de confianza está dado en 25.23, es decir, que el regresor, el coeficiente del área, oscila entre 25.3 metros cuadrados, era, ¿no? A 51.4 metros cuadrados. Y la constante en la población, su estimación poblacional de la constante está oscilando entre 46.520.88 y 98.566.23. Eso es el intervalo en el cual está oscilando tanto la constante como el regresor. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí era lo que nos pedía, ¿no? Eso era lo que nos pedía. A ver, hay una pregunta. Ya, ok. Vamos a explicar bien eso, ¿ya? Ya, muy bien. Vamos a regresar acá, entonces. Mira, vean. El alfa es esto acá. Voy a escribir, ¿ya? A ver, un momentito. Vamos a ver acá. Con un texto pequeño que voy a poner, ¿ya? Este de abajo, eso es el alfa. El alfa. ¿Ya? Y, a ver, vamos a poner el otro. Otro texto por acá. Esto de acá es el beta. ¿Bien? Ahora sí. El alfa y el beta. La constante que dice es el alfa y el beta. Y eso es lo que nos está pidiendo acá, lo que tenemos acá. Mira, voy a regresar un poquito acá. Esto es, digamos, el intervalo de confianza para el alfa. Está centrado en el alfa muestral, ¿no? El alfa estimado en la muestra. Menos más, ¿no? Más menos. Y el beta está acá, ¿no? El intervalo de confianza para el intercepto. Perdón, para, no, esto es para el regresor, para el coeficiente. Beta menos, beta más. Y eso lo hemos calculado aquí en el STATA, ¿no? Ahí está. A ver, identifíquenlo, chicos, para poder continuar, ¿ya? Bien, vamos a limpiar esta parte. Ya, ahora continuemos, ¿ya? A ver, ¿algo más que hay que ver acá? Hay una pregunta, a ver. Sí, usa la prueba T, pero para los, en este caso, para el alfa y para el beta. Pero también usa la prueba F de Fisher, acá arriba, ¿ve? Eso para evaluar lo que más adelante vamos a ver, lo que es la linealidad. La linealidad. En este caso, esta prueba T es para el propósito netamente de la constante y del regresor, ¿no? Pero para el modelo en sí, está usando la prueba F. La distribución de Fisher, con eso vamos a probar. Más adelante vamos a ver un ejercicio respecto a eso. Está más adelante en el ejercicio, es una parte donde nos pide linealidad. ¿Cómo garantiza? Mira, nosotros hace un rato hemos ejecutado esto, ¿eh? Esto de acá, ¿no? Esto ejecuto, ¿eh? Ahora, esa recta, esos puntos se están adaptando a la recta. Bueno, están dándole forma, están alrededor de la recta. Pero eso es con la evidencia muestral, con los datos muestrales. Entonces, ¿qué me garantiza de que en la población, con todos los datos poblacionales, va a suceder este mismo comportamiento? Para eso vamos a usar
una prueba, un contraste de hipótesis con el cual vamos a determinar que efectivamente hay linealidad. Pero lo vamos a ver en el siguiente, en uno de los casos siguientes. Vamos a ver como 6 casos. Así que no quiero ir muy rápido, no vaya a ser que se pierdan por ahí. Quiero que todo esté claro. Si hay alguna duda, pregunta de concepto, pregunten, ¿ya? Pregunten si hay alguna inquietud. Bien, chicos, a ver. Vamos a hacer hasta aquí un receso, a ver, un respiro. Creo que he estado pisando un poquito el acelerador, pero bueno. La idea es entender. Recuerda que esta teoría quizás no lo han visto o quizás ya lo han visto. Eso va a depender de qué tan avanzado estén en su carrera. Pero de hecho, esta técnica les puede ayudar en algún estudio que vayan a hacer luego, ¿no? Pero es importante que lo conozcan y vean cómo la facilidad del software nos ayuda en los cálculos. Imagínense, toda esa parte matemática abstracta de cálculo se simplifica con el software. Nos ayuda bastante, pero hay que comprobar, hay que corroborar, ¿no? Varias cosas. Que vamos a ir viéndolo de poquito. Efectivamente, Jesús, el STATA tiene bastante, tiene potencia, no solamente para la regresión. Ustedes más adelante, de acuerdo a su carrera, a su área, pueden tener otro tipo de fenómeno, estar analizando otro tipo de problema. Y para eso están los otros modelos, ¿no? Están ahí, digamos, están los modelos de series de tiempo, están los, digamos, los modelos neuronales para hacer los de sistemas, ¿no? Los que quieren hacer predicción. Digamos, quieren, por ejemplo, trabajar con o desarrollar aplicaciones con Machine Learning, pero ¿cómo van a adaptar la técnica abstracta a su aplicación? Vincular. Hoy en día lo que hacen la mayoría, digamos, en sistemas es buscar librerías ya creadas, pero esas librerías creadas son particulares, son para casos específicos. Lo que corresponde a un trabajo serio es encontrar, si ustedes tienen un problema particular, digamos, están, digamos, aplicando a una empresa, digamos, ¿no? Esa empresa tiene sus particularidades, entonces ustedes tienen que conocer el modelo, adaptarlo a esas condiciones de la organización para darle una solución aplicando la tecnología, o sea, en este caso, o creando una aplicación tipo Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a depender de, digamos, de la particularidad. Entonces, acá solamente estamos viendo la parte, digamos, de regresión y cómo esto tiene un abanico de posibilidades. Efectivamente, Carlos, también para ese tipo de redes hay solución. Y si, digamos, encontraras solución limitada, están las actualizaciones del STATA. Recuerda que ayer vimos con ustedes la prueba de Shapiro-Wilk, ¿sí, no? La prueba de Chen-Wilk, vimos, ¿no? Chen-Wilk es una prueba nueva. Efectivamente, entonces, así se pueden ir descargando. Si es que no está en el STATA tiene librerías adicionales que están en su página y se pueden descargar las librerías adicionales para poder, digamos, adaptar una solución en particular. Esa es la ventaja de que el STATA está orientado en el ámbito académico, netamente. Por eso es un poquito cerrado, no es muy difundido. O sea, si ustedes lo buscan en el mercado comercial, no lo van a encontrar. Pero en el mundo académico, ahí es donde es su, digamos, es su ámbito. Su ámbito, al igual que el R, ¿no? Pero la diferencia es de que el STATA tiene una organización que responde por todas las librerías que se van creando. En cambio, el R es libre. El libre, o sea, cualquier programador, digamos, ¿no? Con la necesidad de apoyar a la comunidad R, programa y lo lanza, ¿no? Pero es como, a ver, si yo quisiera hacer un paralelo para que vean la comparación. Vamos a suponer hoy en el mundo de las publicaciones, de las revistas, por ejemplo, ¿no? Hay revistas que cuando alguien publica una investigación, de pronto la revista le pasa el filtro, ¿no? Le pasa el filtro y si va o no va, lo sube. Inclusive hoy definen los cuartiles incluso para poder establecer el nivel de la calidad de la publicación. Pero imagínense, en un mundo abierto nadie controla eso. Entonces el filtro, digamos, una persona con toda la buena, un programador o desarrollador con toda la voluntad de querer apoyar, puede hacerlo. Pero en el proceso, al no tener un filtro, ¿no? Al no tener un control, puede pasarse algún tipo de error. Entonces, por ejemplo, en los casos, digamos, cuando se usan librerías adicionales, complementarias en el R, hay que comprobarlo, ¿no? Hay que comprobarlo, entrar en la parte dura, la parte matemática y comprobar que efectivamente sí está funcionando adecuadamente.
porque si no podríamos cometer error, ¿no? O usar algo indebido y tomar decisiones incorrectas. Bueno, chicos, vamos a regresar. Voy a parar el video. Voy a parar el video para que no haya un tiempo largo. Bien, estimados alumnos, vamos a continuar. Nos quedamos en la diapositiva número 24, donde se calculaba el intervalo de confianza para cada uno de ellos. Vamos a ver acá un caso. Este es el que acabamos de ver, el caso 2, ¿no? Bien, ahora vamos a ver en lo referente a las pruebas de hipótesis que se puede hacer. Existen tres casos, como ahí lo está determinando, según sea la cola, pero el propósito de esto es, por ejemplo, calcular a través del estadístico, de la prueba T, el estadístico de prueba T, estas diferencias, es decir, el estimador, perdón, el parámetro beta igual a un valor dado, un valor de prueba. En este caso, por ejemplo, cuando beta, o sea, esta es la regla general, ¿no? En términos generales, lo que estamos probando es de que el parámetro beta es igual a un valor beta asterisco. En general, a un valor cualquiera, ¿no? Estamos en la prueba bilateral de dos colas, cola izquierda, cola derecha. El estadístico de prueba se distribuye según esta T, ¿no? La diferencia entre esta diferencia que es conocida y ese término tiene una distribución T de Student con n-2 grados de libertad. Al tener conocida la distribución, podemos, digamos, fácilmente calcular este T valor calculado y dependiendo de la probabilidad podemos aceptar o rechazar. Es decir, si la probabilidad del P valor es menor que alfa, rechazamos, menor o igual que alfa, rechazamos la hipótesis nula en cualquiera de los casos y en todo caso aceptamos, pero todo va a depender si estamos en una prueba cola izquierda o a dos colas o cola derecha. En el caso de cola izquierda, por ejemplo, si el T calculado, que es este acá, este es el T calculado, es menor que que el valor crítico, en este caso alfa con n-2 grados de libertad. Y acá, digamos, si el T calculado en valor absoluto es mayor que en este caso es el valor de la prueba T, o sea, el valor probabilístico de la prueba T en alfa medios, ¿no? A dos colas, con n-2 grados de libertad. Y el caso opuesto, cuando el T calculado sea mayor, ¿no? Los valores cuyos parámetros, pero en este caso, cuyo nivel de significación sea alfa y n-2 grados de libertad en la prueba T de estudio, ¿no? Esto lo está haciendo por curva, pero recuerda que a este valor se le asocia la probabilidad del P valor y ese P valor nos va a permitir aceptar o rechazar. En este caso particular, dado que la distribución T de estudio es simétrica, si nosotros calculamos el P valor a dos colas, fácilmente podemos determinar el valor de cola izquierda a cola derecha, tan solo dividiendo entre dos, ¿no? Porque por la simetría, es decir, dado que la distribución T de estudio es simétrica. ¿De acuerdo? Es decir, si yo calculo en un extremo la probabilidad, y su valor simétrico de ese valor en el eje X, en el otro extremo, calculo simplemente la diferencia está el signo, ¿no? La orientación. Pero en valor probabilístico tienen el mismo valor. Y dado que el P valor es una probabilidad, entonces, dada la simetría, se puede calcular. Basta conocer uno de los extremos, el otro extremo es conocido. Bien, entonces pasamos acá a la siguiente diapositiva. Ahora, el análisis de varianza, o sea, esa teoría de que estamos viendo de que es posible hacer un contraste, o sea, estimar los parámetros de la regresión a partir de un contraste de hipótesis, ¿no? Nos lleva a lo siguiente, nos lleva a la construcción del análisis de varianza.
El análisis de varianza que nos va a permitir, digamos, determinar la linealidad de las variables en la población a través de la distribución F de Fisher, que se va a calcular a partir de, o sea, toda la tabla del análisis de varianza finalmente va a concurrir en calcular el estadístico de Fisher. Y la probabilidad asociada a este estadístico nos va a permitir aceptar o rechazar la hipótesis de linealidad en términos poblacionales. Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, esta teoría nos está llevando, ¿no? Ya sabemos cuál es el cuadrado medio, todavía no. Eso está en la tablita acá, ¿eh? Mira, ¿eh? Ya tenemos el ajuste, ¿no? El último que hicimos en el último archivo, en casas versus el precio, ¿no? Ahora, mira, acá yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer la regresión, ya la tenemos acá arriba. Casas, la tenemos la regresión. Entonces, mira, los cuadrados tenemos acá. De la regresión, esa es la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados de los residuales y la suma de cuadrados total. Y la suma de cuadrados de la regresión se hace con un grado de libertad. La suma de cuadrados de la regresión, de los residuales, perdón, es con, en este caso es con 13 grados, pero esto tiene una fórmula. ¿Cuánto es el número de observaciones? Es 15. 15 menos 2, 13. N menos 2. Con N menos 2 grados de libertad. La suma N menos 2 más 1, ¿cuánto es? N menos 2 más 1 es N menos 1. Y N vale 15 menos 1, 14. Esta es la suma, los grados de libertad total, ¿no? Los cocientes de dividir la suma de los cuadrados entre los grados de libertad es el cuadrado medio. Mira, si tú divides este valor, que es suma de cuadrados de la regresión, entre 1, es lo mismo que te va a salir el cuadrado medio de la regresión. La suma de los cuadrados del error dividido entre 13 es esto. Pueden comprobarlo con una calculadora, si gustan. La suma de cuadrados del error dividido entre los grados de libertad, que es n menos 2, es este valor, y este valor se llama mean squared, o sea, cuadrado medio del error. Este cuadrado medio, ya lo sabemos que la raíz cuadrada de ese cuadrado medio es este valor acá, ¿ves? La raíz cuadrada de este valor, compruébanlo con una calculadora, a ver, o Excel, ¿no? A la mano, a ver, Excel más rápido creo, ¿no? A ver, voy a entrar a Excel, ¿eh? A ver, disculpa. Voy a entrar a Excel, a ver, para calcular solamente, para usarlo como calculadora. Aquí, ¿ves? Tenemos el valor, se llama este valor, 18, pues grande, ¿no? Igual raíz, ¿no? Raíz cuadrada. ¿De quién? Del valor 1800, 3230, 3238, ¿no? La raíz cuadrada de ese valor, ¿ves? 13.400, acá está, ¿ves? 13.418, redondeado, ¿ves? Si yo lo redondeo a cero decimales, este valor. Perdón, este valor lo redondeo a cero decimales. A ver acá. 13.418. Esta es la suma de cuadrados del error. Y entonces cierro el Excel, ¿ya? Ahora miren aquí. Estos cuadrados medios, la división de estos dos cuadrados medios, o sea, esto dividido entre esto, ¿no?, me va a dar el estadístico de Fisher. El F de Fisher, ¿ya? Dividir el cuadrado medio de la regresión entre el cuadrado medio del error me da el F cuadrado de Fisher. Y ese F cuadrado de Fisher va a tener, este es el F cuadrado de Fisher, ¿ve? F cuadrado, el F, perdón, el F de Fisher. O sea, la división de esto entre esto nos da el F de Fisher. Y tiene grados de libertad en el numerador, 1. Grados de libertad en el denominador, 3. Esto es el estadístico de Fisher con n grados, con un grado de libertad en el numerador y 13 grados de libertad en el denominador. Ese valor nos está dando esto. Entonces, si dividen esto entre esto, nos da este valor. Ahora, la probabilidad asociada a este estadístico es 0, ¿eh? Ahora, ¿qué significa ese 0? Este estadístico está probando, en realidad lo que va a probar es una hipótesis. Acá voy a plantear las hipótesis, ¿ya? Acá voy a plantear la hipótesis que va a probar eso. A ver, vamos a ver acá. Acá, a ver, mira, a ver. H0. El H0 dice el beta, o sea, el beta poblacional es igual a 0. Y
la alternante H1 dice que el beta poblacional, el beta de la población, es diferente. Voy a poner acá con este símbolo diferente, ¿ya? Dado que aquí no me acepta el set. En el Excel así lo denota, ¿no? El stata lo denota con esta, con este símbolo, ¿ves? Esto diferente, ¿no? A ver. Este es, perdón, ¿qué estoy haciendo? Este símbolo para el stata es diferente, diferente de cero. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, chicos, ¿qué significa que beta sea igual a cero poblacionalmente? Recuerda que el beta es el que le acompaña el coeficiente del X. Si el beta fuera cero, entonces la Y sería igual a una constante, ¿no? Al valor del intercepto, nada más. Entonces, ¿qué significa eso? Que beta igual a cero significa que no existe relación lineal, ¿no? No existe relación lineal entre X y Y, o sea, entre las variables, ¿no? Entre X y Y. No existe relación lineal. ¿Y qué significa que sea diferente de cero? Que existe, ¿no? Existe relación lineal entre X e Y. ¿De acuerdo? E Y. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a probar. Y el valor de P, el P probabilístico, es este P de Fisher. Este, en este caso, el P valor vale cero. Este de acá, no se olviden, voy a marcar mejor para que quede claro eso. Este es el P valor. A ver, el P valor es este de acá. Estoy remarcando que el P valor para hacer esa prueba es ese. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar un texto. El P valor de Fisher con la distribución de Fisher es cero. Acá puedo fijar un alfa, un nivel de significación del 5%. 5%. Entonces, el P valor es menor que alfa, ¿no? P valor es menor o igual que el alfa. Se cumple esta relación. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la verdad? Se rechaza H0, ¿no? Se rechaza H0. Y se acepta H1. ¿De acuerdo? Entonces, H1 es la verdad. Entonces, estamos demostrando el hecho de que esta probabilidad sea igual a cero. Estamos demostrando que en términos poblacionales existe relación lineal entre las variables precio de casas y el área. O sea, hay una linealidad. O sea, la recta de regresión en la población también es lineal. ¿De acuerdo? Es eso lo que estamos demostrando. ¿Se ha entendido esta parte, chicos? Es asimilar el concepto y aplicar la teoría a los resultados que nos está arrojando el STAT. Bien, voy a limpiar esto. Y ahora vamos a continuar, ¿eh? Con la diapositiva, ¿no? A ver. Aquí está, ¿ve? Esto es lo que está, esta tablita es lo que nos está devolviendo acá, pues, ¿no? Mira, ¿ve? Acá está esa tablita. Acá, ¿ve? La suma de cuadrados de la regresión, suma de cuadrados del error, con un grado de libertad, con n menos 2 grados de libertad. La suma de n menos 2 más 1 es n menos 1. Es decir, la suma de cuadrados total es n con n menos 1 grados de libertad. Ahora, los cuadrados medios se obtiene dividiendo la suma de cuadrados de la regresión entre 1, la suma de cuadrados del error entre n menos 2, nos da cuadrado medio de la regresión, cuadrado medio del error. La división de estos dos, eso nos da el estadístico de Fisher. Y este estadístico de Fisher está asociado a la prueba, a la probabilidad, al p-valor, a un p-valor.
Entonces se rechaza, dice esta hipótesis nula de que sea de que el beta poblacional es igual a cero si el p valor de la prueba es menor que, bueno, considerando un nivel de significación del 5%, ¿no? O a un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿eso qué significa? Que al rechazar que beta sea igual a cero, estamos diciendo que sí existe relación lineal, ¿no? Existe relación lineal en la población, en términos poblacionales. Para eso nos sirve esta el análisis de varianza. Y acá está el caso 3. Ahí, a ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a lo mismo que hemos hecho en el anterior, determinar si las valoraciones del ingreso y divorcio. Tenemos una tabla, un archivo de datos, divorcios. Lo que queremos saber si en términos poblacionales hay relación lineal o no. Previamente debemos probar la bondad de ajuste, que sea buen modelo, hacer la dispersión, ¿no? Tenemos que hacer todo en esto, en este caso 3. A ver, hay que evaluar esto. Abrimos el caso 3. Voy a limpiar el stata. Clear. Y es más, voy a abrir otro stata, ¿ya? Vamos a entonces abrir. Abro nuevamente el stata. Ya, voy a entrar a mi carpeta de trabajo. Y use, ¿no? Use. El archivo se llama divorcios, ¿no? A ver, divorcios, divorcios.dta, divorcios.dta. Ya lo abrí, ¿eh? Nada, está mal escrito. Ah, no, coma era, ¿no? Mal escrito. Punto. Yo le he puesto coma en vez de punto. Ahí está, ¿eh? Bien, entonces lo primero que tengo que ver es su comportamiento de linealidad en la muestra, ¿no? A ver cómo se está comportando. En la anterior he usado scatter, ¿no? Ahora voy a usar two-way, ¿no? Way. A ver, entre paréntesis voy a poner scatter. ¿Quién es la la variable dependiente e independiente? A ver, hay que ver acá al editor de datos primero, ¿eh? A ver, alguien que ya lo haya visto, a ver. Me voy al editor de datos para indicarles a ustedes quién es la dependiente y quién la independiente. Tenemos el nivel de ingreso, ¿no? El ingreso y la tasa de divorcio. La tasa de divorcio. Entonces, estos datos se están recogiendo si existe relación entre estas dos, por ejemplo, entre estas dos variables. Si el nivel de ingreso afecta o no el divorcio, o al revés. A ver, ¿quién es el X, quién es el Y? A ver, chicos, ¿quién es el X, quién es el Y? A ver, hay una respuesta ahí. Vamos a ver. X ingreso. Correcto, el ingreso es, eso es correcto. El ingreso es el factor que va a afectar al divorcio, ¿no? A la tasa de divorcio. Entonces, ahora vamos a aplicar, a ver, lo siguiente. A ver, vamos a aplicar lo siguiente. Entonces, acá primero va entonces la variable dependiente, que es divorcio. Divorcio. ¿Está bien? Espacio y luego el ingreso, que es el X, ¿no? Cierro paréntesis y ahora abro otra vez paréntesis. Y ahí va LFIT, ¿no? LFIT, otra vez divorcio, divorcio y luego ingreso, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está, a ver, parece que no, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Mira, la dispersión está ahí, igual que en el caso, en el primer archivo, ¿se acuerdan? En el primer archivo había una densificación en la parte inferior, es parecido, ¿eh? A ver, vamos a hacer la regresión, ¿ya? Vamos a calcular la regresión entonces, a ver. Regresión entre el divorcio y el ingreso. A ver, ¿el cuánto nos sale el R79? Y aparentemente que sí, ¿no? Está bien. El R cuadrado acá, el R cuadrado. A ver qué dice. Sí, están muy dispersos, pero mira, recuerda que la evidencia
empírica contenida en la muestra a veces puede darnos sorpresas, ¿no? Y eso puede ser por los valores atípicos o algún tipo de algo que nos haya hecho percibir un poquito. O sea, mira, normalmente en los gráficos son muy sensibles a los valores atípicos y también a las escalas, ¿no? A las escalas. Acá quiero notar esto, ¿eh? Noten esto. Por esto es que vamos a pasarlo esto, ¿eh? Vamos a pasar esto, ¿eh? ¿Cuánto es el R cuadrado? Este R cuadrado, miren, ¿eh? 79% es mayor que el 75%. Recuerden la regla, ¿no? Es mayor que el 75%. Entonces, ese modelo, a pesar de que esta tablita, a pesar de que el gráfico no nos da una buena impresión, a pesar de que el gráfico no nos da buena impresión, pero bueno, el R cuadrado es robusto. 79% mayor al 75%. Recordarán ustedes que en el primer archivo la tasa, el R cuadrado era ¿cuánto? Era 62%, todo por debajo. Ahí sí tenemos que rechazarlo definitivamente. Pero en este caso, muy a pesar de que el gráfico no nos induce a pensar de que están, de que hay un poco de, o sea, digamos, en el punto, o sea, cuando la tasa de ingreso está cercano a 10, hay una densificación. Muy a pesar de ello, digamos, el ajuste a la regresión es un buen ajuste, ¿ya? Es un buen ajuste. Pero ahora veamos lo siguiente. Vamos a continuar, mira. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos está pidiendo acá es la linealidad en términos poblacionales. Es decir, necesitamos hacer la prueba, esta prueba de hipótesis. Mira, ¿ve? Vamos a hacer acá la... A ver, vamos a subir más arriba esto. O limpiarlo, ¿no? Y luego volver a correr. A ver, vamos a hacer esto. A ver, limpio y vuelvo a correr, ¿ya? Acá, a ver, vuelvo a correr esta regresión. Ahí está. Y acá abajo voy a poner la prueba de hipótesis, ¿ya? A ver, nuevamente, ¿ya? A ver. Vamos a poner la prueba de hipótesis acá abajo. A ver, H0, estamos diciéndole que beta igual a 0. Y el H1 nos dice que el beta es diferente, ¿no? Diferente de 0. Queremos probar esta prueba de hipótesis con un alfa del 5%, ¿ya? Alfa igual 5%. Entonces, fijémonos acá. A ver, ¿cuánto sale el p-valor acá? En la tabla está arriba, el p-valor. El p-valor, ¿cuánto sale? En términos de porcentaje, acá ve. Este es el p-valor, la probabilidad de f. A ver, 0. Punto, si yo le multiplico por 100, será 0.05, ¿no? 0.0. A ver, 0 por 100, ¿no? Multiplicándole por 100, 0.05, ¿está bien? 1, 2, corriendo dos ceros a la derecha. 0.05. Ya. Esto viene a ser el p-valor. Y el alfa, a ver, el alfa expresando en número, el alfa es igual a 5%, es 0.05 también, ¿no? ¿De acuerdo? 0.05, eso es el 5%, ¿no? Entonces, pero la regla, ¿qué dice? La regla dice así, ¿no? Si el p-valor es menor o igual que el alfa, se rechaza H0, se rechaza H0 y se acepta H1. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, fíjense ahora, ¿qué está sucediendo acá? Que el p-valor y el alfa son prácticamente iguales, o sea, es menor o igual. Entonces, se rechaza. Acá estamos rechazando H0 y aceptando H1. Estamos en el límite, ¿eh? Entonces, acá, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión. ¿Qué significa aceptar H1 acá? ¿Qué significa aceptar H1? O sea, que el beta es diferente de 0. Un beta diferente de 0 significa que existe relación lineal, ¿no? Existe relación lineal. Existe relación lineal entre el ingreso, el nivel de ingreso, ¿no? Y la tasa de divorcio. La tasa de divorcio. Así es, el IR representa eso, la tasa de divorcio. ¿De acuerdo?
Entonces, hay relación lineal. O sea, en términos poblacionales, se puede adaptar con toda seguridad a una línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo, podemos construir acá el modelo, ¿no? El modelo, ¿cómo sería? A ver, el modelo sería este, ¿ve? Y igual, la constante está acá, ¿ve? 15.35, 98.1 menos 1.21 98.92 X. Eso sería el modelo ajustado. ¿De acuerdo? Ahí tenemos todos los valores que necesitamos saber. ¿Qué es lo que nos pedía acá el enunciado? Bueno, el enunciado, vamos a salir de acá ya. El enunciado, ¿qué nos pedía acá? El enunciado nos pedía si se conduce una relación lineal en términos, o sea, si hay en términos poblacionales existe o no relación lineal, es eso lo que nos está pidiendo. Y estamos concluyendo que sí. En términos poblacionales existe relación lineal y aparte que el R cuadrado es, o sea, la bondad de ajuste, o sea, es un buen ajuste porque está por encima del 75%. Un R cuadrado por encima del 75% es un buen ajuste, ¿no? Y acá tenemos los intervalos para los coeficientes, inclusive. Bien, chicos, entonces, a ver, todo claro hasta ahí. Vamos a ver qué más hacemos con esto. Vamos a la teoría, ¿ya? Vamos a limpiar esto un momento. Ahí está, ¿eh? Se entendió el caso 3, ¿verdad? ¿Está claro el caso 3? A ver. El p-valor no sería 0.005. A ver, vamos a comprobar nuevamente. Puede ser que me haya equivocado. El p-valor es este, ¿ves? 0.0. Esto es, claro, no, en términos de porcentaje era... claro, tiene razón. Pero aún así este p-valor es menor que el alfa, pues, ¿no? Sí, tiene razón, hay que corregir eso. Puede ser que ahí, creo que me equivoqué, un error de percepción. A ver, veamos acá, ¿eh? Nuevamente, ¿eh? Nuevamente voy a hacer eso. H0, hay que... Significa que el beta es igual a cero. Eso es lo que plantea. Y la hipótesis alternante H1 significa que el beta es diferente de cero. ¿De acuerdo? Ya, ahora, el alfa, estamos fijando un alfa del 5%. Voy a ponerlo con su valor. 5% es 0.05. Creo que ahí, por eso fue que la confusión. El p-valor, ¿cuánto vale? A ver, yo lo quería expresar en términos de porcentaje. Ahí fue donde surgió el error. Este es el valor decimal que está ahí. 0.1, 2, 3, 5, efectivamente. Entonces, bueno, lo que pasa, como yo lo expresé, mira, ¿dónde está el error? Donde yo, cuando al alfa le expresé en porcentaje 5%, entonces quería ponerle que el p-valor también en porcentaje, pero me olvidé ponerle el porcentaje y por ahí surgió un lapso, una equivocación. Esto es lo que estamos teniendo acá, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, entonces, igual, o sea, el mismo resultado, pero bueno, no es correcto aceptarlo porque en realidad estoy siguiendo un procedimiento incorrecto. Entonces, mira acá la condición, ¿eh? Sí, la regla dice, si el p-valor, en este caso es 0.0005, ¿no? 0.0005 es menor o igual que el alfa, se rechaza H0, se rechaza H0 y se acepta H1. Entonces, fíjense acá, ¿qué decisión tomo? A ver, en realidad el p-valor sí es menor que el alfa. Ya se cumple, ¿no? Se cumple que 0.0005 es menor o igual que 0.05. Eso sí se cumple. Conclusión, entonces,
Bueno, en el caso anterior no se ve la diferencia porque prácticamente al equivocarme, ambos son iguales y se está cumpliendo la regla del menor igual, ¿no? Y bueno, por ahí como que puede haber pasado desapercibido, pero en realidad hay que aceptarlo esto, ¿no? Acá yo me equivoqué, me olvidé poner porcentaje y al pasarlo al número lo comparé y ahí fue el error. Esto es lo que está pasando. El P valor vale 0.0005 y el alfa vale 0.05. Al cumplirse esa desigualdad, rechazamos H0 y aceptamos la hipótesis alterna. O sea, en otras palabras, el beta es diferente de cero. ¿Qué significa esto que sea diferente? ¿Qué significa esto que sea diferente? Significa que existe relación lineal, existe relación lineal en términos poblacionales, en términos poblacionales. Existe relación lineal en términos poblacionales, ¿de acuerdo? A ver, una consulta, dice Jesús. A ver, al obtener nosotros los mismos coeficientes en la regresión punto de paso y pendiente, podemos indicar que este es un método determinístico, determinístico, sería una afirmación relativa, mira, te explico, ¿cómo te llamas? A ver, vamos a explicarte bien, ¿ya? Jesús Antonio, ¿no? Ya. Cuando hablamos de determinístico, significa que hemos encontrado algo y podemos volverlo a repetir las veces que queramos. Muy bien, eso sí sucede en la muestra, ¿no? Pero recuerda que, ¿qué pasaría si tú empiezas a cambiar? O sea, si esa operación te centras netamente con la evidencia muestral y no la cambias la evidencia muestral, entonces eso ahí dentro del contexto de la evidencia muestral sí sería determinístico. Pero recuerda que quisiera entenderte que quizás te refieres a extraer otra muestra, hacer el mismo cálculo, ahí ya no sería determinístico, ¿me entiendes? Pero, a ver, entendiendo en términos generales, el contexto sí es determinístico, porque estamos dentro del método científico. Es decir, al volver a recalcular, voy a llegar, ya que estamos, ya mira, esta prueba está determinando que en términos poblacionales, sí existe relación lineal, perfecto. Entonces, si yo vuelvo a sacar otra muestra, igual esa nueva muestra debe, dado que estoy demostrando con esta primera muestra, estoy demostrando que hay linealidad en la población, cuando yo vuelvo a extraer otra muestra, igualito, de la misma población, igual debo llegar al mismo resultado. Entonces estoy, o sea, repitiendo tantas veces como pueda, voy a seguir demostrando que es determinístico. O sea, de esa población, si lo veo de esa manera, ¿no? O sea, ¿a eso te refieres? A ver, dice, voy a leer de nuevo tu pregunta, ¿ya? Correcto. Entonces, entonces la respuesta que te estoy dando es la correcta. O sea, tú puedes volver a sacar una muestra y entonces de la misma población, entonces vas a demostrar nuevamente que existe relación lineal. Si tú la vuelves a sacar tantas veces como quieras, entonces en todos los casos vas a demostrar que sí existe relación lineal perfecta. De acuerdo. Bien, entonces, vamos a ver el siguiente punto. Hay otra pregunta, creo. A ver, vamos a ver. Ah, ya, ok. Bien, entonces, limpiamos esta parte. Ya está aclarado el error, ¿no? Ya. Estamos en la diapositiva número... Bueno, ya demostramos ese caso 3, ¿no? Se condice con la relación lineal. Pero hasta el momento lo que nosotros hemos estado viendo es lo siguiente. Hemos estado viendo, a ver, hemos visto la bondad de ajuste con el R cuadrado. Hemos encontrado el modelo de ajuste. Hemos visto la relación lineal en la población. Pero todavía no hemos hecho la parte del diagnóstico. La parte correspondiente a la estructura. Si, digamos, ese modelo es bueno o malo, ¿no? Y por ahí es donde se debería comenzar en sí. Pero bueno, como esta es una cuestión instructiva, estamos partiendo del ejercicio del modelo, pero ya con la práctica ustedes van a ver que lo primero que tienen que ver es el fundamento, ¿no? Y si el fundamento cumple, proceden con la regresión, y si no, simplemente la retiran ya no, y buscan otro método, otra técnica, ¿no?
Entonces, acá, ¿eh? Vamos a ver el intervalo de confianza para el valor medio de la variable respuesta. Es decir, dado que conocemos un valor, esto nos va a permitir hacer una predicción. O sea, esta teoría que estamos viendo a continuación, lo que nos permite ver es la predicción. ¿No? Dado la definición del modelo, se define la esperanza condicionada, ¿no? La esperanza de que el valor de la dependiente, dado un valor, sea igual a ese valor. Entonces, eso, esta garantía de esta expresión nos lleva a hacer pronóstico. Y esto se condice, ¿no?, con los elementos que están contribuyendo acá, ¿eh? A esta varianza, se adapta a esa varianza. Y también surge para el otro término, ¿no? Acá, ¿eh? Para el intervalo de confianza. También podemos estimar un intervalo de confianza, ¿no? O sea, el valor de Y individual para este X0 estará contenido en este intervalo. Entonces vamos a calcular a continuación esto. A ver, aquí está el ejemplito. Esta es toda la parte matemática, el sustento matemático. Y vamos a ver este caso 4. Dice, realice un análisis de regresión y realice una predicción según el archivo pronóstico. Hay un archivo que se llama pronóstico, vamos a hacer una predicción ahí, con los valores conocidos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a comenzar. A ver, abrimos el archivo, ¿ya? Voy a limpiar el stata. Clear. Ya limpio nada, cierro mejor, ¿ya? Y vuelvo a abrir. Voy a abrir el archivo pronóstico. ¿Ya? Voy a abrir el archivo pronóstico. Me voy acá a edición. Ya. Use, estoy en mi carpeta de trabajo. Use, el archivo se llama pronóstico.dta. Pronóstico. .dta. Entonces veamos cómo está, digamos, cómo están los datos ahí, ¿eh? Me voy al editor de datos. Mira, lo que tenemos acá son las ventas de 6 meses, las ventas observadas en 6 meses, y acá en esta columna tendencia es lo que queremos hacer un pronóstico. Bueno, podemos arreglarlo esto, ¿ya? En realidad que el pronóstico va a ser para de julio, para hacer digamos, una predicción de julio a diciembre, y debemos calcular los valores de julio a diciembre. Entonces, mira, esta columna lo voy a eliminar, lo suprimo, ¿ya? Lo suprimo. Aquí esto están como valores nulos porque se supone que solamente tenemos información de entrada de información de los 6 primeros, perdón, de los 6 primeros meses. Estos datos también hay que eliminarlo porque van a entrar como valores perdidos, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque mira, si ustedes hacen la regresión así como está, a ciegas, mira, ¿ve? Los valores perdidos se van a ver, vamos a hacer, ¿eh? Mira, a ver, vamos a hacer la prueba para que vean ustedes. A ver, red de regresión. Primero, ¿cuál es la variable dependiente e independiente? Las ventas, el mes es la independiente, el mes, y la venta es la dependiente, ¿ya? Ventas y mes. Voy a hacer la regresión de ventas, así, ventas y mes, ¿no? Mes. Ahí está la regresión, ¿verdad? Veamos, a ver, el R cuadrado 83 es bueno, ¿ya? Pero hay un punto. ¿Cuánto número de observaciones? ¿Cuánto está detectando? 6, y eso es correcto, ¿no? Entonces, a los valores perdidos lo está ignorando. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ves? Número de observaciones, 6 observaciones, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejamos ahí. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Me entienden? Lo único que he hecho es cargar, he eliminado la variable tendencia. Voy a crear una variable pronóstico a partir de este modelo. Entonces, mira, ve, la variable pronóstico, vamos a crearlo. Entonces, generate, vamos a hacer la predicción. Considerando que la bondad de ajuste está en 83%, de que este p-valor es 0.01, menor que el 5%, sí, ¿no? A ver, el p-valor. Este p-valor es menor que el 0.05%, ¿sí? 1%, 5%, ¿ya? A ver, ¿cuánto? Este valor es 0.01. El alfa es 0.05.
Entonces es menor, sí se cumple, se rechaza la hipótesis y se nula y se acepta la alternativa que sostiene de que las variables, en este caso ventas y mes, son linealmente, existe relación lineal en términos poblacionales. Bien, entonces ya tengo, entonces ahora voy a generar la variable pronóstico. Pronóstico es lo que me están pidiendo, hacer un pronóstico, ¿no? Igual. El pronóstico va a ser igual, a ver, la variable, ¿cuál es la variable? Perdón, la constante es 700, ahí está en la tabla, 739.333312.34, más. El coeficiente del mes es 1756.571, ¿eh? Multiplicado por quién, por el mes, ¿no? La variable de mes, que es la independiente. La independiente es el mes, por el mes, entonces, acá, por el mes. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo le voy a dar in. ¿De qué fila, qué fila? Me voy al editor. A ver, hay una pregunta, creo, a ver. No, sí se está grabando, Carlos. Sí está grabando. Hay un puntito en la parte donde dice you are screen sharing. Hay una flechita. A ver, corroboren, chicos, corroboren, porque sí está, a mí está prendido el botoncito. Confirmen. Ya, sí está, ¿no? Ya, muy bien. Sí, correcto. Ya, ok. Ya, ok. Ok. Entonces, miren, acá lo que quiero darles es que esta operación la haga en... Si no le pongo así esta restricción, la va a dar a toda la columna. Entonces, ahí se va a confundir entre la estimación y el pronóstico. Yo solamente quiero el pronóstico acá. El pronóstico está ¿de dónde? De 7 a 12, ¿no? Acá vamos a poner entonces, a ver, disculpen. 7 hasta el 12. A ver, vamos a ver cómo quedó, ¿eh? Esto es el pronóstico, ¿eh? Para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ahí está el pronóstico de ventas. Ahora vamos a calcular acá los valores estimados, los que se está estimando. Una cosa es la estimación y otra cosa es el pronóstico. Acá, en vez de pronóstico, yo pude haberle puesto predicción, ¿ya? Este es pronóstico o predicción, que es lo mismo. Acá voy a calcular la estimación. Vamos a calcular la estimación, ¿eh? A ver, generate estimación, ¿ya? Estimación igual. La estimación va a ser, en este caso, a ver, vamos a calcular igual, los mismos valores, ¿no? 739.3333 más 1756.571 multiplicado por el mes 500. Pero, 500, a ver, por allá, a ver, hay que a ver de nuevo, ¿dónde está el error? A ver, acá, ¿no? Ya es 61. 500, ya, correcto. A ver de nuevo, es 1000. A ver, aquí están los valores: 739.333, 1756.571, ¿no? Ya, multiplicado por, ¿está bien? Por el mes, multiplicado por el mes. Pero este cálculo yo quiero que lo haga solamente del 1 al 6. In, espacio del 1 al 6. Ya, entonces le doy enter. Mira, le doy enter y ahora miro, me voy al editor de datos, ¿eh? La estimación es paralela a la observación, ¿eh? ¿Ya? Eso es la estimación. Las ventas observadas son estas. Esto es lo que realmente pasó en el negocio. Y de acuerdo al modelo que estamos nosotros ajustando, esto es la estimación de acuerdo al modelo. Y de acuerdo al modelo, esta es la predicción. Esta parte es la predicción, está prediciendo a futuro. ¿Ya? Ahora podemos calcular el error acá. El error de estimación, ¿no? A ver, vamos a calcular el error, ¿ya? Acá, ¿ve? Generate, error
igual. Será la diferencia entre lo observado, las ventas menos la estimación. Ventas menos estimación. Ventas, ventas menos la estimación. Pero eso queremos solamente calcular del 1 al 6, ¿no? Del 1 al 6. Ya, ahí está, ¿ve? Entonces ahí está el error que se está definiendo acá, ¿ve? Ventas menos la estimación. Son los conceptos que estamos aplicando acá. El error ya lo tenemos calculado. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos acá. Ahí le dejo las fórmulas, ¿eh?, para que lo vean. El error ya tengo calculado. Bien, chicos, hasta ahí hemos entendido. Ahí están las fórmulas, ya verifíquenlo, comprueben las tres últimas. ¿Alguna duda, pregunta? A ver, un momentito. Bien, chicos, entonces el ejercicio lo que nos pedía es predicción, ¿no? Ahí la tenemos, predicción. Los valores predecidos. Entonces, mira, pero aparte, de acuerdo al análisis de regresión, tenemos que el modelo es confiable en un 83%, es aceptable. Existe relación lineal en la población, ¿ya? Tenemos la forma del modelo a través de estos coeficientes. Ahora vamos a ver el siguiente concepto. También tenemos los intervalos de los, tanto del intercepto como del regresor, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente parte. Vamos a hacer el análisis de residuales. Esto es una parte la que nos va a permitir determinar los fundamentos de la técnica. Es decir, si el análisis de residuales, ¿qué características debe cumplir? Hay varias, ¿no? Una de las tantas es de que la correlación, es decir, que los errores deben ser independientes. Eso tenemos que demostrarlo usando vamos a ver primero esto, de qué se trata, ¿eh? Los residuales son estimaciones de los errores. En el archivo último que acabamos de ver, hemos calculado el error, ¿ve? Es el valor observado de la variable dependiente menos el estimado. Esa diferencia es la que nos está devolviendo como el valor observado menos el valor estimado. Esa diferencia es el error, que puede ser negativo en algunos casos, ¿no? Mira, ¿ve? Son los desfases respecto a la línea de regresión de cada una de las observaciones, hacia arriba o hacia abajo. Bien, entonces aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. A ver. Dice, si la distribución de los errores es normal, es normal y sin outliers. Eso es un punto hay que tener en cuenta. Recuerda que los errores deben tener distribución normal, pero la presencia de los valores outliers puede perturbar eso. La otra característica es la varianza de los errores es constante y se requieren transformaciones de las variables. Es otro supuesto importante, ¿no? Si la relación entre las variables es efectivamente lineal o presenta algún tipo de curvatura, hay que determinarlo. Si la dependencia de los errores, especialmente en el caso de que la variable predictora sea el tiempo. Vamos a ver. Tipos de residuales. Están los estandarizados, ¿no? Que se calcula dividiendo, o sea, primero restando el valor observado menos el valor estimado dividido entre la desviación estándar del error. Los residuales, los estudiantizados, se divide el residual, ¿no? El residual entre su desviación estándar estimada. Ahí está, ¿ve? Este cociente, o sea, la diferencia, el error dividido entre todo ese término que está en el denominador. Ahora, lo común es usar el primero, ¿no? Siguiente, cotejando la normalidad de los errores y detectando outliers. La normalidad de los errores es un requisito.
podemos aplicar, por ejemplo, la técnica de la que hemos visto la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver si hay normalidad o no, ¿no? Aplicar Shapiro-Wilk, a ver, a los errores, porque ya lo tenemos calculado en el archivo acá, el error, ¿ve? Voy a calcular S-Wilk, ¿no? S-Wilk. Error, ¿no? Error se llama la variable, error, ¿ve? A ver si hay normalidad, ¿no? Mira, ¿ve? Ese valor alto de la probabilidad es mayor que el alfa, por tanto hay normalidad. Puedo aplicar Chang's, a ver, Chang's Shapiro, ¿no? Chang Shapiro. Chang es el, bueno, uno de los coautores y el otro es Shapiro. Igual, error. Esto simplemente es una prueba confirmatoria, ¿eh? Acá está, es mayor que 2, sí. En ambos casos hay normalidad. Hay normalidad, ¿verdad? El p-valor es mayor que el 5%, el 5%, es el 0.2, este estamos hablando, acá el p-valor es mayor que el 20%, es alto. O sea, es más certero el chain error, ¿no? El Shapiro-Wilk está valorando en, 80, en porcentaje 89%, aún así es alto, claro, los dos se condicen. Acá Chen dice que es mayor que 20%, y acá Shapiro es puntual, 89.5%. Ambos son mayores que el 5%, por tanto hay normalidad en los errores. Estamos determinando que la normalidad sí existe, ¿no? Ahora, ¿qué más? Eso estamos hablando de la normalidad de los errores, ¿no? La manera más fácil usando gráficas, pero recuerden, cuidado con las gráficas. Hace un rato, ¿recuerdan el gráfico que vimos? El gráfico que aparentemente había una difusión en la parte inferior, una aglomeración de los datos, y posiblemente nos indujo a pensar de que la bondad de ajuste no iba a pasar, y pasó. Los gráficos son muy sensibles a los valores atípicos, ¿no? Esto es la prueba de tallo y hojas o un diagrama de cajas. Recomendaría no tanto confiar mucho, salvo una cuestión extrema, ¿no? Pero recuerda, la normalidad la estamos probando fácilmente con la prueba de Shapiro, directo, ¿no? Hacemos la prueba de hipótesis y ya está. La siguiente diapositiva, a ver. La varianza que sea constante. Dice, se plotean los residuales estandarizados versus los valores ajustados o versus la variable predictora, se hace un ploteo. Si los puntos del plot caen en una franja horizontal alrededor de cero, entonces la varianza es constante. Mira, esto es gráficamente bueno, pero ya les dije la parte gráfica, hay que tener cuidado. Pero en este caso no es tan delicado porque solamente queremos determinar que la varianza sea constante. A ver, vamos a hacer este ploteo, mira, ¿eh? Si los puntos plot caen en la franja horizontal, pero acá, ¿quién con quién? Mira, a ver, los residuales estandarizados. Tendríamos que dividir entre la desviación estándar, el error estándar. O sea, a ver, hacer esta división acá, ¿ve? En la regresión tenemos la raíz ya nos está calculando. La raíz cuadrada, recuerda que esta es la varianza del error. La raíz cuadrada es la desviación del error. 16.04.5, ¿de acuerdo? 16.04 sería el S del error. Entonces, nosotros ya tenemos acá el error, ¿no? A este error tendremos que dividir ese valor. Vamos a hacer el cálculo, a ver qué nombre le ponemos acá. Vamos a ponerle un nombre a esa nueva variable que se va a generar, ¿no? A ver. Voy a poner... para ver esto, a ver acá. Vamos a dividir el error entre ese valor que está en la tabulación, ¿eh? Quiero ver si la varianza es constante. A ver, esto vamos a dividir el error dividido entre el valor que está 16.04.5, 16.04.5, ¿de acuerdo? Está bien, ¿no? Ya. In, solamente quiero del 1 al 6, ¿no? Del 1 al 6. El resto no está determinado. Ahí está, ¿ve? Entonces ya tengo bar cons, este valor, la varianza constante. Es la división, mira, lo que dice acá, los residuales estandarizados, y esos estandarizados estamos calculando aquí, ¿eh? en la fórmula, esto.
es el observado menos el estimado entre la desviación. Vamos más abajo. Dice ahora, si los puntos del plot caen en la franja horizontal alrededor de cero, entonces la varianza es constante. Esa es la conclusión. A ver, vamos a plotear entonces ese R cons con el eje X, ¿no? Se plotean los residuales estandarizados versus los valores ajustados o versus la variable predictora X, ¿no? El X para nosotros es la venta, ¿no? A ver, vamos a hacer el ploteo, ¿ya? El scatter plot. A ver, la venta, el X es el mes, entre el mes, ¿ya? A ver, scatter, vamos a hacer un ploteo, ¿no? Scatter. Un scatter simple, ¿no? El dependiente, ¿quién es? En este caso es bar cons. Espacio, el otro es el mes, ¿no? A ver, el mes. Vamos a ver cómo está, ¿eh? ¿Qué dice la regla? Si los puntos, a ver, la regla está acá, dice, si los puntos del plot caen en una franja horizontal alrededor de cero, entonces la varianza es constante. ¿Qué pueden decir acá, eh? Si los puntos, acá está, pues, bar cons alrededor de cero, ¿eh? Bueno, no se ve mucho, está muy expandido, pero en realidad 1.5 y menos 1 sí están alrededor de cero. Entonces, estos valores están alrededor de este cero acá. Entonces, sí es constante. ¿De acuerdo? Entonces, estamos demostrando que la varianza es constante. Estamos analizando el diagnóstico del soporte. Pero falta la más difícil, que es saber si existe relación, si los errores son independientes o están correlacionados. Y eso vamos a ver que hay una teoría para ello, ¿eh? Pasamos acá abajo. Esto de acá, ¿eh? Si los errores están correlacionados, lo vamos a determinar con el estadístico de Durbin-Watson. Con esta fórmula se calcula el estadístico de Durbin-Watson. Ese valor de D va a variar entre un 0 y 4. Si el valor de D cae cercano a 0, entonces existe correlación positiva. Si D cae cercano a 4, existe correlación negativa. En esos casos no nos conviene, ¿no? Pero si la distribución de es, perdón, dice la distribución de es simétrica respecto a 2. Así que si D cae cercano a 2, aceptamos, decimos que hay, que los errores son independientes, que no hay correlación entre los errores. Los errores son independientes. Ahora, aquí hay algunas literaturas que se atreven a ajustar un poco más. O sea, si el valor de D está entre 1.5 y 2.5, en ese rango de 1.5 a 2.5, se dice que son independientes. O sea, no hay correlación. Vamos a calcular el valor de D, a ver qué tanto nos sale. Ahora, en el STATA, para poder calcular, hay un procedimiento, ¿no? Debemos definir la variable tiempo. En este caso, el mes es el tiempo, ¿no? A ver, pero antes de eso vamos a hacer lo siguiente. Mira, ¿eh? A ver, acá estamos. Ya tenemos bar cons. Vamos a calcular. A ver, vamos a calcular lo siguiente. Primero tenemos que definir un. Recuerda que para que esto sea tiempo, tengo que asociarlo, ¿no? Tengo que definir que esto. Bueno, en este caso puedo asignarle de frente, configurarlo como una función, como una variable del tipo tiempo. O sea, asignarle que es una serie de tiempo. Ya, mira, voy a hacer esto, mira. ¿Qué pasaría para usar eso? Se usa este comando que está aquí, a ver. A ver, un ratito. Es un código, un comando ahí que vamos a ver aquí, ¿ya? A ver, está este código, un momentito, aquí lo tengo. Es un código un poquito rebuscado porque no es común. Está de Watson. Pero previamente, o sea, si ustedes no tienen esta parte de acá, si ustedes no tienen una variable de tiempo, con esto generan. Con esto están generando o definiendo la configuración. Pero nosotros ya tenemos la variable de tiempo. Así que lo único que vamos a hacer es configurarle al tiempo con este comando. Y luego aplicarle stat de Watson. ¿Ya? A ver, vamos a aplicarle eso. Mira acá, ¿eh? Entonces, lo primero que voy a hacer, lo que le estaba diciendo. Primero voy a configurar TS, times, como una serie de tiempo, TS, set de configurar.
TSSet de configuración, TSSet, espacio, la variable se llama tiempo, ¿no? Tiempo, o sea, al tiempo, a la variable tiempo, estoy configurando como una serie de tiempo. A ver, no está, no encuentra, a ver, ¿dónde está? A ver. ¿Qué pasó? Ah, mes, claro, tienes razón. Este es el mes, claro, correcto, a esa variable, ya muy bien, entonces ahí coloco, TS, set, mes, ¿no? Mes. Ahí está. Ya está configurado del 1 al 12, o sea, está definido como una serie de tiempo. Ahora sí puedo, recién puedo aplicar el estadístico. Pero recuerda este código de acá que les estoy mostrando. Si no tuvieran, van a generar con generate y asignan un... Esto es el, recuerdan el índice explícito, ¿no? 1, 2, 3, del 1 hasta donde esté definido. Si es que no estuviera. Pero nosotros ya lo teníamos definido, entonces por esa razón estamos prescindiendo de esta orden de acá. Y de frente estamos considerando la variable. O sea, T es la variable, ¿no? Ahora vamos a aplicar de frente stat de Watson. Stat de Watson. A ver, vamos a calcular acá. Stat de Watson. Con eso nos calcula cuánto. 2.4. ¿Está entre 1.5 y 2.5? Sí. Correcto. Está entre 1.5 y 2.5. Por tanto, los errores son independientes. Mira, el estadístico D está entre, bueno, 2.4, ya les dije, ¿no? De acuerdo a literaturas que dicen, si el estadístico D está cercano a 2, hay independencia. O más precisamente, si está entre 1.5 y 2.5. Entonces, 2.4 está casi en el límite del otro lado, ¿no? Pero sí hay correlación, o perdón, no hay correlación. O sea, en otras palabras, los errores son independientes. Y con esto hemos comprobado, utilizando Durbin-Watson. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Bien. Hay que tener cuidado. Acá quizás puede haber falla con el orden. Porque recuerda, este ejercicio estaba orientado a hacer el pronóstico. Entonces, pero podemos comprobarlo. Porque lo que pasa que, mira, ¿cuál es la observación que deben tener en cuenta? Acá están usando de frente stat. Stat es un comando. De Watson está llamando a la prueba para que haga. Pero ¿dónde estás especificando quién es quién? Lo que pasa acá, el programa está detectando automáticamente, pero si acá está desordenado, hay que tener cuidado, porque hemos hecho cálculos previos. El siguiente ejercicio es el que se orienta netamente a eso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿lo podemos comprobar? Sí, ¿no? Lo podemos comprobar. Recuerda que esto se puede comprobar en el Excel. Tenemos la fórmula, tenemos los errores, podemos darle la forma en Excel y hacer el cálculo y comprobarlo, ¿no? Si efectivamente ese valor es el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ese cálculo de errores en el siguiente caso, simplemente hay un ejercicio siguiente que es aplicar lo mismo que hemos aplicado acá. Pero lo novedoso sería comparar eso, ¿no? Si está haciendo el cálculo correcto o no. Vamos a comparar en el Excel, ¿ya? Voy a llevar los errores nada más, esta columna de errores nada más, porque eso me interesa para calcular el Durbin-Watson. Copiar, control C, copiar. Voy a iniciar una sesión en Excel, ¿ya? Vamos a comprobar que el Durbin-Watson está bien calculado, ¿no? Acá, ve. A ver, ahí pego, ¿no? Botón derecho, pegar. Esos son los valores del error. Esto no me interesa. Bueno, ahí lo dejo, ¿ya? A ver, acá voy a calcular las diferencias, o sea, esta fórmula, ¿ve? Lo que está en el numerador de Durbin-Watson. Es así, ¿ve? Este error menos el error anterior al cuadrado. Al cuadrado. ¿Ya? Eso calculo para todos. Y acá en esta columna voy a calcular los errores al cuadrado. O sea, esto al cuadrado. Eso va a ir al denominador, ¿no? Al cuadrado, ¿ve? Y copio. Ahora, el Durbin-Watson es la división de las sumas de los dos, ¿no? Acá voy a calcular el Durbin-Watson. Va a ser igual. La suma de todos estos desfasados de acá, dividido entre la suma de todos estos desfasados de aquí. Eso es el Durbin-Watson. 2.4223. Ahí vamos a comparar. ¿Se equivocó? Ahí ya. 2.4223.64. A ver. 2.42. ¿Está bien o no? Corroboren. 2.4223.64. Sí, correcto. Entonces no se ha equivocado. Bueno, acá lo está redondeando, ¿no? Entonces con eso ya está calculado. Hemos comprobado en el Excel
Hemos comprobado que efectivamente ese es el valor de Durbin-Watts. Acá el Stata ha hecho la identificación correcta del error, de la estimación. Si este es el tiempo, está asumiendo que esta es la variable observada. Esta es la estimación y sobre eso está calculando el Durbin-Watts. O sea, acá hay que tener cuidado porque hay varias variables. La estimación, si hay desorden, podría inducir al software a equivocarse. Como es el siguiente caso, que es un ejercicio que, a ver, vamos a ver, revisar. Les voy a dar la pauta para cuál sería la solución, ¿no? Caso 5, El caso 5 tiene que ver con análisis de error. Lo mismo que estamos haciendo, aplicar Durbin-Watson para Y y X, ¿ya? Entonces voy a limpiar todo el Stata clear. Ya, voy a cerrar mejor, clear, ¿no? A ver, de nuevo. Clear. Limpio todo, cierro, mejor, más seguro. Ya, voy a abrir el otro archivo. Esto de acá lo cierro. Voy a abrir el archivo years, ¿no? A ver, abrimos years. A ver, abrimos years. Serie de data, entro a mi carpeta de trabajo. Use years. Years está en plural, singular. A ver, years en plural, ¿no? Punto DTA. Y a ver, aquí, ¿ah? Ya está abierto. ¿Qué es lo que nos está pidiendo acá? Hacer un análisis de errores para, considerando que hay dos variables dependientes. Años, mira, aquí voy a abrir el editor de datos, mira, ¿ves? Años, esta variable es el tiempo. A eso hay que configurarlo como tal. Aquí, esta variable de acá es un caso, ¿no? Es decir, vamos a cruzar años con esto. Y aparte vamos a crear otro modelo años con esto. Pero en este caso vamos a hacer el análisis de errores nada más. Entonces, primero voy a crear la recta de entre años y esto. Voy a crear un modelo de regresión. A ver, y para eso voy a crear una estimación acá, una estimación 1, una estimación 2, y hacer calcular las diferencias, ¿no? O hacerlo por separado, ¿no? Recuerda que el orden va a importar acá, ¿no? El orden va a importar porque para que no se equivoque el estado. Entonces vamos a comenzar con el primero, ¿ya? A ver. Voy a definir acá entonces. A ver, me voy la regresión, ¿no? Regresión. Regresión entre la variable tiempo, Y1 y years, ¿no? Y1 y years. Years. Ahí está, ¿eh? La regresión. ¿De acuerdo? A ver, acá el R cuadrado 91%, aparentemente es un buen modelo, buen ajuste. Y ahora vamos a calcular la estimación. La estimación será S1, ¿no? Generate S1, es estimación 1, le voy a llamar, ¿ya? Igual, a ver, la estimación 1 va a ser, la constante es 15.48485. Más 5.87 4126 multiplicado por el X, ¿no? El X que es years. Por years. Ya se creó la variable, la primera estimación. Para esta estimación vamos a crear el error 1, entonces, ¿no? A ver acá, generate error 1, generate error 1, igual. A ver, será la diferencia, ¿no? De Y1 menos S1. Y1 menos S1. Eso es el error. Ahora vamos a configurar el TSZ, ¿no? TSZ, ¿a quién? A la variable years. A la variable years. ¿De acuerdo? Ya está, ¿eh? Ya se definió. Ahora, Durbin-Watson, stat de Watson, ¿no? De Watson.
¿Cuánto sale? 0.5, no pasa nada, o sea, está fuera del rango. O sea, recuerda que Durbin Watson debe estar entre 1.5 y 2.5, está fuera, así que no hay correlación. O sea, con este estadístico no nos sirve, ¿no? Nos sale 0.5596. A ver, vamos a hacer la otra estimación. A ver, la otra estimación será, primero hago la regresión, ¿no? Hago la regresión, a ver. Reg de regresión, Y2 ahora, ¿no? Y2 y el tiempo, years. Years. La regresión. Este es otro modelo. Ahora voy a hacer la estimación. Generate. Estimación 2, ¿no? La segunda estimación es 2, igual. La constante es 12.87879 más 3. El regresor 06993 multiplicado por years, ¿no? Years. Ahora el error. Generate, a ver. Error 2, ¿no? Error 2 igual. El error 2 va a ser el Y2, el estimado de Y2 menos el estimado 2, ¿no? Perdón, la variable 2, Y2 menos el estimado 2. Ahí está, ¿ve? Ya tengo el error 2 y el error 2 y el estimado 2. ¿Ya? Entonces, ahora ya tengo el error 2, ahora el Durbin Watson, ya de frente. Ya está configurado el mes, ¿no? Entonces, acá será de Watson. No, es. A ver, ¿dónde? Stat, ¿no? Stat de Watson. De Watson. La pregunta es, ¿el programa va a reconocer automáticamente la nueva regresión o se va a quedar con el valor antiguo? Vamos a comprobar. No, sí lo detectó, mira, ¿ve? Antiguo, el Durbin Watson anterior era 55, fuera de rango. El nuevo Durbin Watson, 1.2 fuera de rango, 1. No, sí, ¿no? Este está 1 puntos, entre 1.5, no, también está fuera, ¿eh? Fuera. Es entre 1.5 y 2.5. Este es 1.2, está fuera de rango. Los dos están fuera de rango. Este valor y este valor están fuera de rango, por tanto, hacer una regresión sobre estas dos variables no tiene sentido, ¿no? O sea, no cumplen el supuesto de que los errores son independientes. Bien, chicos, ahora la última parte, esto es correlación, pero esto es todo un mundo, ¿ah? ¿Eh? Es otro mundo, o sea, la correlación es qué tanto la variable dependiente y la independiente están correlacionados. El parámetro poblacional, el coeficiente de correlación poblacional es rho, se divide con esto, eso oscila entre este valor. Y aparte, bueno, se dan estas condiciones, que la media condicional está dado por esta fórmula. Y bueno, muestralmente podemos calcular con el R de Pearson, ¿no? Con este valor. Ahora, para hacerlo esto en el Stata, o sea, para calcular, aplicar esta fórmula en el Stata, vamos a hacer ahí mismo en el archivo, puedo aplicar, por ejemplo, a dos variables. A ver, quiero ver la correlación entre años y este Y entre Y1 y years. Entonces hago esto, ¿ve? Ejecuto el comando cor de correlación, el Y1. Y luego, no, Y12 fue el último, ¿no? Bueno, igual, Y1 y el otro es years, ¿no? Years. Y está bien, esta es la matriz de correlación, 0.95. Aparentemente el R muestral es alto, ¿no? Porque está cercano a 1. Pero bueno, habría que hacer la proyección poblacional, pero eso se hace con prueba de hipótesis. Y hay toda una teoría para hacer la proyección, ¿no? Hay... digamos, para muestras pequeñas, muestras grandes, hay una respectiva fórmula para hacer la proyección. Pero eso ya no, bueno, el tema que vimos aquí se orientaba netamente a la regresión, pero este mundo de la correlación es otra puerta que se abre para ver el análisis correlacional de variables cuantitativas. Nosotros con el chi cuadrado hemos visto análisis de correlación con variables categóricas, pero este tema de aquí se está aperturando una puerta para evaluar el análisis de correlación entre variables cuantitativas, ¿no? Bien, chicos, espero que estas 8 sesiones les hayan sido útiles y les sirvan en su formación integral. Yo me despido, ha sido un gusto trabajar con ustedes en estas 8 clases. El día de hoy estamos terminando.
ya será hasta una nueva oportunidad, chicos, con todos, ¿ya? Voy a parar el video y, bueno, nos vemos hasta una nueva oportunidad. No se olviden, los han estado marcando su asistencia y ya posteriormente se van a comunicar con ustedes para la parte de su certificado, ¿no? Le van a dar un documento por... sí, la grabación voy a subirlo, no se olviden, no se preocupen. Les decía que les van a dar un documento, una certificación. Eso ya lo van a evaluar posteriormente. Hasta luego con todos, chicos, ¿ya? Me despido. Jesús Antonio, sí, la respuesta es positivo, sí.